ahora ya. Ahí volvemos. Está sucediendo. Está sucediendo por fin. Intento. El Duque hizo así una vez más. Paloma Sala. Digamos que es como un diferido que salió como media hora antes del en vivo. Entonces, sí, pues, en verdad estamos como... Semi en vivo. ¿Cachai? Estamos con el calzón cuneteado de la del en directo. Sí, casi. Uh-huh. Sí, mismo día, mismo todo. Le estamos dando un besito cuneteado de la realidad. Qué asco. Cerdo, asqueroso. Es asqueroso el beso cuneteado. Pero es que yo ahora soy mamá, soy experta. ¿De agarrar como cuneteadamente? Conmigo. ¿Con tu marido? Ah. Sí. ¿A qué edad empiezan a cachar que el beso en la mejilla es lo para, que va? Es lo que va. Espero que nunca, te juro. Espero que nunca, guaguita pichocha. ¿No, todavía estáis dándole besos? No, lo que pasa es que la guagua, la única otra gente que ve besarse es a su padre y a mí, que todavía no caemos en la tumba del odio por completo, y aún ya, hay un piquito diario que esa guagua ve. Lengua no, lengua ya sería como... No, es que lengua... Mucho antes de quedarme embarazada. Esa guagua se tuvo a beso seco. Ya, pero el embarazo fue... Esa guagua se concibió con beso seco. Oye, esto es fundamental, porque en la lengua ya la daba por muerta hace tiempo, pero bueno, dime por lo menos que le hacen sonido, culiao, porque... No, porque una hueá... Un beso sin... No, es que yo he visto los besos viejos así, mira, que te están así, oye, sí, hola, mi amor. Ya. Mi abuelo se da en ese beso sin... Ah, como solo un roce de... Hueón. Bueno, no sé. ¿Vos como cuando no te saludan y usan el sonido? ¿Como alguien que te tiene mala? No, es divertido cuando saludáis a alguien y ninguno de los dos hace el sonido. No, y es como, ay, ya estamos haciendo hi-fi con las caras nomás. Como... Es muy incómodo, sí. Bueno, pero lo que quería decir es que como la guagua ve a estos dos adultos atracando, es la única gente que ve, entonces cuando tú le decís un besito a la mamá, te lo da en la boca porque no sabe que los besos van en otras partes, ¿cachai? Está aprendiendo. Él saluda también así a su compañerito en el jardín. De piquito. Que sí, quizás de más que porque sí, es el único referente. Pero si que viven resfriados, seguro que se dan besos en la boca todo el día. A eso se dedican, a contagiarse de mierda. Bueno, como ustedes también, jóvenes. Yo pensaba igual que nervio, bueno. ¿Qué te como que tener hijos. ¿Introducir tu pene en una vagina? No, yo conocí un weón que le enseñó al cabro chico desde chico, como weón, no se da beso a la boca a nadie. Ni al papá le dijo al hijo. Sí, pues, como que no. Y cuando de hecho, lo ve al final de una película de Disney, no, va a llamar a los Pacos. Va a llamar a los Pacos y alega. O sea, sí, es que weón, igual brige porque alguien una vez le dio como un abrazo y le dijo, loco, no. Es súper diferente, no, igual. No dejo que, como para que el cabro chico entienda que no puede venir alguien y darle un abrazo. ¿Cachai? Sí, pero no podía. Le está advirtiendo. Como que le está advirtiendo, ¿no? Hijo. Pero yo creo que hay una línea que tenéis que trazar, que es media que tenéis que elegirla tú, pero no podís privar a tu hijo de calor humano dentro del seno de la familia, núcleo familiar, sí, solamente para enseñarle como consentimiento respecto a los cuerpos de los extraños, ¿cachai? Mm. Creo que tiene que existir una forma de enseñarle a tu hijo que está bien quererse con los cuerpos y que no significa que un señor en el estacionamiento del McDonald's te pueda abrazar. Te pueda dar un beso en la... ya está, claro. Sí. Y en ese sentido hay millones de estrategias raras que yo misma me he cuestionado y que me dan mucho nervio, que es como cuando chica, por ejemplo, siempre me hacían cosquillas y la parte de la cosquilla que es como... El edging de la cosquilla es cuando empezás a gritar, no más, no más, y te siguen haciendo cosquillas, sí, onda tres segundos más, y ahí es cuando, que es el chiste de la cosquilla, y es como cuando te empezás cuando realmente empezás a morir igual de la risa, y ahí te empezás a doler, y ahí hay que parar, ¿cachai? Sí. Y ahora yo le estaba haciendo cosquilla a mi hijo, y me he dado cuenta que cuando me dice que no, yo paro el toque. Y no le doy los tres segundos de tortura. ¿Por qué es tortura igual? Porque es tortura y porque en verdad tenéis que enseñarle que cuando dice que no, es no, ¿cachai? Pero bueno, nunca había reparado, porque claro... Hasta con las cosquillas. Hasta con las cosquillas. Pero es más fácil cuando el límite es claro, pero bueno, lo de las cosquillas nunca me había cuestionado que... Pero es que cuando uno tiene un hijo... Que son tres segundos. Es lo único que piensa todo el día. Uno dice como que linda, la alegría de la vida, llegó la luz y no sé qué. Y es verdad, todo eso es muy cierto, pero también yo pienso todo el día... en muerte, pedofilia y orfandad. O sea, todo el día tengo como un loop en mi cabeza de muerte, pedofilia y orfandad. Bienvenidos. ¿Y ese es el nombre de tu nuevo especial? De muerte, pedofilia y orfandad. Es lo único que pienso, como estoy hablando como de la basura que me trata de sabotear la vida. A mí me da risa lo que decís tú, porque yo lo primero que pienso con la gente que habla inglés,
cuando yo le decía a la Paloma, que porque la Paloma habla inglés, es de esa gente que inteligentemente... Inglés nativo. No, pero mi inglés está súper malo ya, ya no, mi inglés no está tan bueno. No, pero a lo que voy, que eres de las personas que puede hablar inglés, como que hay gente que habla inglés, hay gente que como que lo tiene y solo lo activa, puede fallar un poco, pero suena bien, ¿cachai? Como si hay un gringo atrás tuyo, en una como Copec, cuando vino Fred Armisen, en una Copec, y tú, cuando, tú no lo pensás, simplemente la habláis en inglés, ¿cachai? Yo tendría que formular la frase sí, primero. Tú, uno va como caminando ya, así como, hey, voy a decir esta, sí, hey, ya, bueno. Hey. ¿Y qué quieren decir sobre educación privilegiada? Sobre tu gran nivel de inglés, dije, bueno, obvio que le tenés que hablar en inglés al cabro chico para que se lo metáis como enchufado en la cabeza cuando sea chico y después como que solo lo hable. Y me bueno, dijiste este que no, es un mes muy especial para odiar a Estados Unidos e Inglaterra, no enseñarles inglés a nadie, y yo estoy a esto de serme musulmana, o sea, jamás le enseñaría inglés a mi hijo. No, pero sí bueno, le enseñaría, pero me da mucha plancha hablarle en inglés a mi hijo en la plaza. O que aprenda inglés como aprenden todas las personas. Que, no, yo prefiero que aprenda vergüenza ajena antes que inglés. Es más útil. Y, obvio. Sí, es más útil. Y que entienda que yo no voy a andar gritando be careful en el refalín. Es que esa weá de los papás que hablan inglés porque, en la plaza. Porque qué vergüenza también, po, ¿no? Hay límites. Es que es divertido porque tú podés dejarlo fuera de la casa. ¿Quién pensáis tú que le hablan inglés a su guagua? No, weón, he visto demasiada gente. Pero... Yo nunca he visto esa. No, weón, yo he visto demasiada. No. Es que siempre estoy pendiente. Pero me dio risa la imagen que pusieron, como de ese pero del niño es que diciendo lo... como que se cae del refalín y dice, me puse daddy, a pensar, daddy, como, en mamás y papás chilenos que me imagino que le hablan en inglés a su guagua, y me acordé de una mina que no sé cómo se llama, pero era la de Rock and Pop, que pronunciaba súper bien todas las canciones. Antes de la Vero Calabi, no sé. Ah, estamos hablando Matilda Svensson. Matilda Svensson. Matilda Svensson. Le hablan inglés a su hijo de todas maneras. La Vicky le habla en sueco. Le habla en sueco. Luego. Ah, les habla en Ikea. Oye, la que te sacaste. Smoldeborg. Matilda Svensson era muy buena. Era como Alfredo Levin de la voz. Pero sí. Gente olvidada. Pero bueno, yo Matilda lo que... Matilda Svensson era ella presentaba importante la lucha libre en SmackGames. Por eso la conocí. Ella como... Ahora que no había pensado en ella obvio en 10 años... Obvio que le habla en inglés. Obvio que le habla en inglés a su hijo. Y obvio que debe ser una buena, demasiado buena onda, ¿no? Sí. O sí. sea, en la tele se veía la buena era más simpática. Era hermana de un loco en mi colegio. ¿Qué? ¿La dura? Sí, yo la conocí. Era lo más simpático. James Benson. ¿Y tu compañero se llama? Anton Svensson. Olaf. Anton Svensson. Olaf Svensson. Anton Svensson. Pero Anton. Bueno, es un vikingo. Olaf. Son como un vikingo... ¿Era astrónomo. A ella le decían la vikinga, rico, la vikinga Svensson. ¿Sí? En la radio, sus compañeros de radio le decían la pero vikinga. No aire. Tenía un aire como a galleta de jengibre. Al aire le decían. La vikinga Svensson. La vikinga Svensson. Sí. Es que usaba trenza también, ella sí, cooperaba una... harto en el, sí, sí, sí. En el mito. Qué bueno recuerdo. Bueno, la paternidad de Matilda Svensson, modelo seguir. Y que pronunciaba muy bien las bandas. Sí. Qué bueno. Ay, no, pero es que lo que me da risa es que se lo yo la recuerdo como alguien que era como, y ahora vamos como, you too. Era como... claro, sí. En una época donde no todo el mundo sabía mucho de pero música. Es divertido porque genera como una weá como... Red Hot Chili Peppers. Como eso, como que... Como que en otros países lo pronuncian... Que suena distinto. Sí, la Blanca Levin también le pone color para cuando presenta canciones. Cuando le da más color del necesario y en verdad no se dice así. A mí me gusta cómo habla inglés Manuel bueno, Pellegrini, cero onda. Yo llegué para acá hoy día escuchando la 40 principales y la canción era como Physically Fit, pero no era esa, era otra y era muy buena. ¿Cuál y es dije, esa? Me voy a quedar hasta el final para que el weón diga cómo se llama y no hubo capacidad de retener Francis Finney's Franks. Como... Pero los 40 principales era como un reggaetón. Sí, no, era como un tecno a las 3 de la mañana en el Pacific Gym de Irarrázaval. Wow. Muy bueno. Oh, me ha hecho mucho daño el playlist de música de gimnasio, weón. Muy bueno. Pero, weón, oye, pero todo bueno, bienvenido. Señor, bienvenido. Hola, señor, bienvenido. Ah, viene a encarrilar esta conversación. Hola. Viene a encarrilar la conversación. No, venía a darle... No, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué no te gusta que hablemos del Pacific Gym? Venía a darte una data súper importante, que tú a la radio le podés preguntar qué canción pusieron a qué hora. Porque yo traje en la radio. Ah, y te llegaban mensajes de gente que te decía, oye, escuché una canción a las tal hora. Para... Y no, pero es un humano. Yo respondí a esos mensajes, güey. ¿En un SMS? Ah, estoy usando la palabra SMS. Humano generosamente. Oye, bueno, no hablaban ¿cómo por, hacía eso? Nos hablaban por DM de Instagram o DM de Facebook. ¿A qué hora se nota el...? Te decía, oye, sonó una wea a las 6:30. Voy a mandar ahora. Ahora está Siri.
Sí, porque eso te ayer le dije a Siri, oye Siri, ¿qué sí, canción está sonando? Amigo, la gente que usa Siri no habla por Facebook. Oye, y hablando weas que dan vergüenza, ¿ustedes le dan comando a Siri como... Ayer lo hice para callado. Siri, ponme una alarma a las 7 de la mañana y... Ah, no, nunca he ocupado Siri más para la música. Tú podías usarlo para cualquier wea, podías decirle como... Oye Siri, despierta, sí. Oye Siri, llama a... El otro día estaba caminando y dije, Siri, llama a mi mamá. Y vi como dos buenos me vieron y se cagaron de la risa, como... No, piola. O sea, como fue como all buena, buena. Yo bueno, nunca le he pedido a Siri ni una weá en mi vida. Porque, pero la weá es súper útil, pero da vergüenza. O sea, nunca más lo voy a hacer en mi vida. Ah, no, pero yo uso, tengo, ok, ¿tenido? Google en mi casa. Yeah. ¿Que es lo mismo? Ese, ¿no? Sí, es como un Siri que le decir, avísame en 15 minutos más. O Alexa, po. Alexa Play. Alexa es ok, Google. Yeah. Y, pero ok, Google está muy lejos de ser inteligente. O sea, es una persona estúpida. Que todo el primer mes que lo tuve, lo puteaba sin parar. Nunca aprendí nada. Y Alexa, y hecho, ¿lograste que Alexa te pidiera perdón y te dijera, no, no, de hecho, estoy aprendiendo? Le tuve que pedir a Nico que le cambiara la voz a hombre porque me sentía mal puteando una mina todo el día. Y ahora mi OK Google tiene voz de hueón. Es que no es Alex, po. Alexa es de... Amazon. Amazon. OK Google es de... ¿Lo adivinaste? Google. Y Siri es de Apple. Hanna-Barbera. Pero entonces, da vergüenza, o sea, como que es una weá tan útil y da demasiada vergüenza. Yo lo odio. Onda, por favor, pon esta canción y pone cualquier otra canción. Es como, no sirve para nada. Debe tener mal codificado el español. O la inglés. No, le hablo con acento mexicano, palabras escritas en inglés. Como... Sí. No sé, no tengo ningún ejemplo ahora, pero es como... Es como, oye, hola, Alex, pon... Quiero una canción de Moby, quiero... Mobai. Ah, ya. Tienes que decir Mobai. Si decís sí. Moby, el loco te dice, no conozco Moby. No, pone... vamos a poner Moby de no sé quién. ¿Cachai? Es como... Ya tenés que hablarle con... A mí me da pena porque te imagino como programando toda la weá. No, bueno. Y después, como tú solo. Y lo probás y decís, oh, cacha, suena perfecto. Bueno, literalmente y después salí a la calle y te da vergüenza porque gente como nosotros está más... Bueno, pero es que fue como... como, oye, sí, no sé qué voy a hacer. Bueno, fue igual. La gente pero ¿qué tenía ahí las manos ocupadas? ¿Qué estaba pasando? No, encontré. Es más rápido. Cero mano ocupada. Cero mano tocando ocupada. Guitarra con una mano y la armónica con la otra. Bueno, sí, estaba cero mano para decir, la weá es buena. Como que vais con los audífonos y le podéis decir... Oye, Siri, llama a mi mamá. Y la weá dice, llamando a tu mamá en 3, 2, 1. Y la weá lo encontré genial. Mm. Y la primera vez que lo usé, estos weones están como... Encuentro que está bien que se hayan reído. Encuentro que debería y poder sacar el celular de la mano y marcar a tu Bueno, mamá. Es que con el presidente que hay, bueno, se puede sacar el celular de... No. Está la cosa bien difícil. Sobre todo cuando uno cambia el teléfono. No. Bueno, pero cuando un niño realmente quiere a su mamá, arriesga su teléfono para llamarla. Para llevar a la mamá. No, porque después si me lo quitan no la puedo llamar. Bueno, la vas a ver. ¿Cómo? Tú ya tenías esos pensamientos porque eres mamá. Ya te sabías sentía, culeo. Ya te enojaste con Río. Obvio que ya hay sentido que no te quiere tanto como debería obvio, quererte. Obvio, todos los días. Bueno, que dirige un día, lo voy a dejar al jardín. Cuando luego empieza a pinchar con una loca en el jardín. A pinchar así como que sintáis que le gusta a alguien a los 8 años. O no, o el otro día... Y te diga, mamá, me gusta. Y tú así, no, no te gusta ella. No, a ti no te gusta ella. A ti te gusta tu mamá y con tu mamá vas a estar siempre. No, no es ese rollo. No, tengo, no estoy compitiendo con las pololas que todavía no existen. Estoy compitiendo con la persona con que lo crío, con Nico, compito. Ah. Te quiere más a ti, no, me quiere más a mí. Como, con esa persona estoy compitiendo ahora. Oye, y una no. guerra que se gana con Super 8 escondidos y con... con cosas, con idas a la plaza más largas que con el otro weón. Es que bueno, qué terrible, que es verdad que mi mamá me contó una cosa muy estúpida que ahora lo hago muy chica, pero era que cuando me fue a dejar al jardín, como que estaba súper preocupada, y cuando me fue a dejar la primera vez y se fue, yo no hice nada, ¿cachai? Como que me quedé feliz. Igual me dijo, estaba súper contenta porque bueno, no lloró. Igual después cuando se subió al auto... ¿Te pusiste a llorar? No. Ah. Ella dijo como, puta la weá, pues, weón. No se ¿cómo ni un gestito, cachai? No, pero eso... No, pero bueno, está bien. Yo me hice famoso el primer día de clases porque mi mamá me fue a dejar y yo armé un escándalo como... Que hasta el día de hoy, weones que me conocen de esa época se acuerdan, cachai. Un escándalo, un Broadway, cachai. Un espectáculo Chicago. De Broadway, claro. No, de verdad fue una weá muy, muy... Bueno, yo tengo muy estudiado este tema y no les voy a decir lo que dicen los estudios porque van a descubrir cosas tristes sobre su infancia. O sea, obvio. Que, oye, que en el fondo... Los trucos, po. No, que en el fondo, si no lloráis cuando está tu mamá, significa
que solamente lloráis cuando estáis con tu mamá, porque tu mamá es como tu lugar seguro, donde te podéis comportar como un imbécil y sabéis que vais a encontrar amor incondicional. Sí, señor. Sí, soy. Porque... Me interesa. Porque, y eso es muy rasgo de niño que se comporta con el resto, porque sabe que el resto no lo tiene que aguantar, no tiene por qué aguantarlo, ¿cachai? En cambio, los niños que sí lloran en más lados, los niños que sí lloran en más lugares, a veces no están tan centrados en su casita. Sorry, Luca. Ah, entonces gané. Claro, no entendí que eso... No, yo tampoco entendí. No, porque... Vos lo dijiste como un juez de MasterChef, weón. Eliminado, yo qué. Es que, weón, lo dijiste. Pero, weón, me estáis mirando así. Disculpa, Lucas, no te cojo a ti. Lucas, son como unas lecturas atroces de como comportamiento de guaguas que hay que como que empezar a leer para no volverse loca. Y es como, nada, filo. Como que si tus guaguas están contigo todo el tiempo, cuando están solas no saben que no están contigo porque no conocen la ausencia de ti, ¿cachai? Entonces, como que... generalmente las mamás. Fue culpa de mi mamá. Sí, obvio. Sí, todo, eso todo. Siempre, oh, obvio que sí, pues. Pero o sea, obvio que también sí, de tu papá. Sobre todo. Obvio, ¿cómo no me acostumbró a que yo no pudiera estar sin ella? Y a la primera que me vi sin ella, puta. Broadway. Pero también es una weá medio de hijo único también. Porque yo tampoco tuve rollo con el primer día de jardín. Y yo creo que famosamente los hijos únicos tienen más tiempo con su mamá que los otros niños, pues. Ah, claro, como que estáis como. Pero yo tengo hermana. Pero bueno, quizás simplemente quería estar con mi mamá también. ¿Cuál es el problema? Si no, está perfecto. Está perfecto que llore en el jardín. Es súper normal que llore en el jardín. Bueno, yo siempre me acuerdo una vez que me vi un cabezazo terrible fuerte y me iba a poner a llorar y la loca del jardín estaba... Yo era una célula, loco, ¿no? Era muy chico. Era, ¿es un cabezazo que pudiste haber quedado medio huevo? No, para es lo que sí. Sucedió. Es lo que sí. Yo fue un cabezazo así fuerte y la loca llegó y me dijo, no llores. Y bueno... Hija de puta. Loco, tengo un recuerdo de esa época. O no sea, tengo ¿cómo más... no voy a llorar, weón? Acabo de perder la mitad de todo. De masa encefálica, culiado. Sí. Es que era muy chico. Hay cachazos en niños, no, que si cuando le ponen mochila... Por la ñata y todo así como, son como una mochila que se le ven dos patitas, como... ¿Cachado ese tamaño de niño? Como sí. Que cuando la mochila sí. Va, veis como un pedazo de cabeza. ¿Usáis esa mochila con...? No, como así, pero como cuando eres pura mochila. Sí, sí, sí. ¿Cachai? No eres suficientemente sí, persona. Sí, son guaguas con hernia discal. Con... Ya, esa weá. Sí. Loco me decía, no llorí. Y bueno, de verdad, no tengo recuerdo de esa. ¿Y te la comiste callado? Generación. ¿Te la comiste callado? Muy callado. ¿Viste? No estoy traumado. ¿Viste? Estoy bien. No tengo ningún problema. ¿Y no, desde ahora comís callado, weón? ¿Ah? ¿Qué te pasa algo? ¿Te la comís callado? Me la como callado, weón. Sí. Pero weón, fue culpa de. Era un terapeuta, weón. ¿Te pegaste en la cabeza? No, pero me acuerdo y dijo, no llores. Y de ahí tengo como un borrón hasta mi cumpleaños de 5 años. Yo te digo, hoy día no encontráis reel ni TikTok de crianza que te diga que esa weá está bien. Que sí la cagó. No, ahora nadie va a justificar algo así. Nadie. Ahora toda la crianza es como hijo te pega con un plátano en la cara en el metro al frente de todo el mundo y después te pega una patada en la zorra y da vuelta tu cartera y te dice puta maraca y el consejo de crianza es como agáchate a su nivel, míralo a los ojos y dile entiendo tu frustración. Ah, pero ¿te acordáis la anécdota que tenía de Gael García? Gael García era... Ah, yo tengo un cuento muy bueno. Porque estos papás que es como que cuando el hijo te empieza a humillar enfrente de la gente, ¿cachai? En el Jumbo. Está en el Jumbo y tú decís, cachalá. Qué loco pronunciáis Jumbo. ¿Y tú qué decís? ¿Jumbo? Yo digo Jumbo y tú decís Jumbo, como Jumbo. Como que le ponís a Colombia. Jumbo. Un Jumbo. Lucas dice Jumbo. Jumbo. Ya, Jumbo. Está en el Jumbo y estáis comprando weá. Yo digo Jumbo como Jumbel. Escucho todo el rato lo mismo. Pero estamos diciendo los dos lo mismo, ¿no? Pero es que yo estoy medio sordo. No, mira. Di Jumbo y después di Jumbel. ¿Cuál tenéis diferencia? Jumbo, Jumbel. Pucha, weón. Otra versión. A ver, di Jumbo. La tuya es con doble L. Jumbel. Jumbel. Tú decís como Jumbel, como... Jumbel. Un perfume. Jumbo. Jumbo de Jumbel. Jumbo de Jumbel. Jumbo Bible Jumbel. 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 Ya, oye, pero ¿cómo decís Jumbo tú? Yo, Jumbo, como mucho más atrás. Jumbo. Es casi una I. Tú decís con una I. Casi con una I. Jumbo. Ya, pues estás en el Jumbo. Y te conocen un par de personas. Te conocen un par de personas. Y te empieza el río. Yo sé que no lo hace. O quizás no sé. ¿Por qué conocías gente en el Jumbo? Porque te conocen por tu trabajo. Y Jumbo. ¿Estás hablando del Jumbo y Bilbao entonces? Sí, ¿a cuál otro? ¿Ayuda a otro, caché? ¿Hay otro? El del Costanera es un Jumbo. El del Costanera es súper bueno.
Ah, cierto que está ese, güey. El del Costanera Super Bueno. Ah. Ya, bueno, está en el de Bilbao. Y Río le viene una wea y empieza a pegarte y te dice como al papá, sí, cachas, acerca. Y dice, te odio, no. Y a ti te empieza así a empujar y tú dices, concha de madre. Y toda la gente empieza a pensar que el niño está raptado. Y que el niño está raptado y que tú, aparte tú no lo puedes tratar mal. O sea, nunca tratarías mal a tu hijo, pero tampoco te puedes poner tan severa y decirle como, ya, pues, weón. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Por la chucha. No, pero si la weá que está... Ya, pues, weón, porque cada weá que diga, imagínate si ya, pues, weón, cacha, en público, a tu hijo. Ya, pues, weón, para. No, ahí es... Para, weón. Bueno, pero chuta. Es como, chuta, ya no podéis decir chucha, ya no podéis decir nada. No, ya no se puede decir nada hablando como de cultura cancelación. Oye, weón, pero la weá que estáis describiendo me pasó hace poco de vuelta de los Panamericanos en el metro, después de que mi hijo obviamente ¿A qué lo llevaste? ¿A la pelota vasca, culio? No, pobre Río más aburrido que la chucha. No, lo llevé a natación artística. Ay. Igual era bueno, una piscina gigante, unas niñas preciosas tirándose piquero y la música muy I like to move it, move it. Estuvo muy bien, ¿cachai? Pero igual es una situación como de lugar muy grande, deshidratación, caminar mucho rato por un estacionamiento gigante, en el calor, calama, mucho rato, subirse al metro. Entonces, oye, que la guagua ya estaba cansada, deshidratada, chata de esta mierda donde la había llevado, que no entendió. Y en el metro empezó a usar físicamente a mí al frente de otros chilenos, ¿cachai? ¿Viste? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo dominaste? Hay un libro. No, en verdad no hay un libro muy bueno que le apretáis acá. No hay mucho más que inmediatamente. No hay mucho más que podáis hacer fuera como de ser muy paciente, tratar de como de paliar las otras weas. Pues necesitáis agua, claramente, necesitáis una siesta. Yo estoy en contra del chupete, pero si lo pensáis, tú cuando estás estresado igual te tomáis una cerveza, te fumáis un pucho. Bueno, lo que estas guaguas tienen es un chupete. ¿Cómo se lo voy a negar que en un momento? Que es su pucho. Entonces deberían ser chupetes como click. ¿Cómo no? Un chupete como que apretáis primero y sandía. En un momento tanto estrés. Y así va y como tenéis que tener como unos paliativos, ¿cachai? Que son los pequeños rabotriles de las guaguas, po. Un chupete, claro, tomar feo. Agua. Pero es verdad respirar. Que el mundo de grande es la misma weá. Sí, pues weón. Si también está ahí hasta el pico un montón de veces, es solamente que las guaguas no tienen... En todo caso, está el chupete, pues, weón. Como chupa a la primera, chupete. Oye, weón, a la primera que se ponga pesado, dale el chupete. No, ya, pero que después sí lo puede. Después quedan como este weón, pues sí, mira la dentadura. Ah, como yo también, lo mismo. Sí, misma weón, pues sí. Yo soy el ejemplo de un weón. Nosotros que... somos Team Mamadera hasta team los 14. Mamadera, yo tengo los dientes así. Estaba como... escondiendo la mamadera. Tu pasamos mamá. De la mamadera al planilla directo. De weón. Pero, oye, lo que te iba a decir, ¿no? Es que una vez me pasó con Gael García Bernal, bueno, cacha esta historia. ¿Lo estaba ahí criando? Le estaba amamantando. Dándole papita. Le estaba dando papa a Gael García. Ya, Gael, ya. Y se puso pesa. Ya, Gael. Ya, y la weá es que... Qué rara la imagen de una guagua como o sea, una guagua chiquitita con la cara de Gael García. Sí, eso es muy como pintura renacentista. Sí. ¿Cachado? Y las guaguas renacentistas son como un hombre chico. Con una teta sí. Así. Ah, es verdad. Sí, pero no la con una teta la en la boca así. Está así. Y mirando como a cámara. Sí, como a cámara, sí. Cachando aquí. Oye, y agarra la pechuga como un sándwich. Como si fuese, claro, como si fuese cualquier wea así. Uy, qué asco, mi cola estaba llena de pelo. Oye, una vez estaba en el... No importa. Estaba de viaje en Buenos Aires y estaba Gael García Bernal. ¿Ya? ¿Dónde? Esto fue en Buenos Aires, yo pensé que había sido no, como acá, en Buenos Aires, el Carrefour de Grecia. Qué raro decir Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Dijo Buenos Aires. La gente me ha huevado caleta porque digo sí, Buenos Aires. Sí, sí, Buenos Aires. Como bueno, buen chileno, como buen chileno que se, que se salta yo las S. Fue Buenos Aires, po. Tú decís Buenos Aires. Buenos Aires. Yo fui Buenos Aires. No, yo no me salto las S que están al medio de una palabra. Buenos Aires. Es que son dos palabras. Oye, Los Ángeles. Los Ángeles. Si tú decís Los Ángeles a la gente que es de Los Ángeles, se enoja. Bueno. Es que depende si estamos hablando de Los Ángeles, California o Los Ángeles. Los Ángeles, Chile. Esos son Los Ángeles. Los Ángeles, California, Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles, Los Sur. Ah, porque uno es Palmera Records y el otro es directo. O yo digo The Angels, ignorante. Oye, ya, pues bueno, estaba Gael García Bernal y le quería pedir una foto. ¿Cachai? Y cuando me estaba acercando así, iba terrible nervioso a pedirle una foto. Y bueno, cuando estaba a punto de llegar, el hijo de Gael García Bernal le pegó. Loco, se tiró al suelo y empezó a gritar así. ¡Ah!
¡ah! Y bueno, estaba con la pareja de ese sintió momento. Sintió tu vibra. Loco. Sintió tu vibra. Ay, andaba con una muchacha Celeste, famosa. No, Dolores Fonsi. Es como una actriz famosa. Y estaban los dos como muy cool. Y estaban en esa actitud. Pues, como, bueno, déjalo ser y la va. Pero loco, eran gritos. Eran como no, pero eso, alaridos. Así. No, ahí. ¡Ah! Era gutural, todo el museo, culiado. Tú mira, estaba Gael García Bernal así como con un jockey como de Fidel Castro. Para intentar pasar. Como Boric cuando. Cuando Boric hace su maldad. Skin Boric como pasando piola así. Y la voz así. ¡Ah! Skin Boric portándose mal. No, Skin Boric, mira. El jockey está acá, culiado. Sí. Y la leñadora. Bueno, yo tengo ni un jockey que me llegue tan abajo. Soy muy cabezona. No podría esconder. Es que no tengo cómo esconderme de mis comportamientos. Maldad, necesito cagada. Una chupalla yo para portarme mal. Es que estaba bueno esa pinta Boric porque también hay barba. Entonces, sí, como que de verdad se te ve muy. Pero Boric con chupalla. Pasa más peor. Sería muy chistoso, ¿no? La gente diría, mira, se portó mal, pero es patriota. Le gusta la guachilera. Ustedes están cuero. Hablando del Boric de conserjería. De conserjería, muy bueno. Skin de Boric de conserjería. Bueno. Qué bueno ver al presidente con otro skin. Sí, bueno. Sí. Bueno. ¿Cómo va a estar? Hace poco me lo encontré en los chinos gay, que es como un restaurante que gana como los premios al restaurante más gay todos los años. ¿Has cachado? No, ¿cuáles son esos premios? Ah, pero los chinos gay, tú decís, los que están como en crédito con Santa Isabel. Están en Bellas Artes. El Palacio Imperial, como, no sé qué. Donde iba a comer Lemebel y es como que tiene como un galardón que dice como, este es el restaurante más gay, por los premios gay. Conozco. Oye, mi papá iba para allá, pero era porque trabajaba igual. O sea, tu papá iba ahí solamente porque le gustaba la música. No, porque... No, es que mi mamá me dijo, mi mamá no sabía que era los chinos gay, pero dije, no, mamá, si se lo. No, si tu papá iba para allá solamente porque el sauna queda al lado. De los baños turcos. No, weón, mi vieja iba ahí porque trabajaba. Le queda cerca el sauna, si era por eso. Sí, ya por agua. El otro día pasa el frente de baño monumental. Jaua. El que está en Metro Bellarche. Sí. Bueno, y la cosa está monjita. Y la cosa es que Boric entra, yo estoy comiendo. En un salón estábamos solos con la Anto. Y él pasa y dice, buen provecho, muchacho. Y nosotros, conchetumare, Boric, la weá. Y sí, como es loco verlo antes de ser presidente y ahora y la weá. Entonces yo dejé el celular listo, con la cámara abierta, esperando que saliera del baño. Y cuando sale, el buen se la sabía porque dijo, no, sí, a esto. Y al tiro, obviamente, fingió que estaba hablando. Se veía que está así el celular. Sí, de verdad. Como que se nota y salió de la weá. Un celular Fisher Price. Pero después, cacha que entró al baño... Que fue como Superman, entró al. Claro, el de Lego, una wea de Lego. Sí. Una vez que dice, como, ¡All right! Entró al baño de con terno y salió con el polerón de la selección chilena, weón. Te lo prometo, ese que tiene como el logo. Ah, va a pasar más piola, bro. Como que se cambió, sí, es skin más piola, ¿cachai? No sé, la vida es tan injusta conmigo, la única foto que tengo del presidente es yo disfrazada de ratón, weón. Pero tú tenías anécdotas con el presidente. Como que él te menciona, como que hay videos donde él te menciona. Ah, bueno, esa foto también es muy buena porque me menciona y yo salgo atrás y salgo así. sí. La puedo mostrar. Está como la Elisa, ¿no? Están como las dos. No, la Elisa no estaba. Dios mío. ¿Qué hace el presidente mencionando tu podcast? No, una locura, por eso, ¿cachai? Yo tengo, la única anécdota es como buen provecho. Y a mí me parece mal también manchar la presidencia con mi podcast. O sea, demasiado poco pasos. Hay pocos niveles de Bueno, porque tú eres una prostituta de la atención, pero no todas somos como tú, Lucas. Y ojo, yo fui compañero presidente en la universidad, y hay gente que no sabe. Una prostituta de la atención. Rico, lo habíais dicho antes, se te ocurrió ahora. Está increíble. Claro, lo tenías como listo. No, la cagó. Iba ahí en el auto. Hoy día voy a tratar a Lucas como una prostituta de la atención. Se lo quería decir hace harto rato y creo que ahora. Creo que lo pensaste el viernes. No, ni siquiera lo pensaste el viernes y te lo notaste en un mensaje a ti misma en WhatsApp. Bueno, no todos. Alexa, recuérdame. Sí, recuérdame que tengo que. Tratar de Lucas. Oye, gracias, está muy bueno. Tratar de prostituta la atención a Lucas. ¿Es tu próximo tatuaje? Pero en otro idioma, tiene que ser en otro idioma. ¡Ah! ¡Oh! Puta, ¿cómo el presidente sabe este número, weón? Oye, el director es muy atinado, weón. Justo cuando. Como... Oye, ¿cómo sabe? Espera. Señor presidente, estamos haciendo el podcast. Mírate. Señor presidente. Sí, estamos haciendo. ¿Qué? Quiero hablar contigo. Puta la weá, ya va. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el presidente? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos. Dinos quién es, ¿por qué? ¿Quién estará llamando? Mi mamá. No, eso parece que puede ser otra persona, ¿no? ¡Era Entel! ¡Ay, Entel! ¡Era Entel!
Ay, no era el presidente. Oye, tiene la voz parecida al presidente. No, era el gerente de marketing de Entel. Oye, que está tan feliz de estar acá con nosotros. ¿Ah? Habla súper parecido. Señor, porque para estar conectado siempre es Entel, que nos ha acompañado desde que somos chiquititos, con comerciales tan clásicos, ¿cierto? Porque Entel está contigo en todas. Así acá es. En este podcast, en la calle, en desde la playa. Desde tiempos inmemoriales. Sí, pues imagínate, ¿cuánto tiempo con Entel? ¿Este tiene señal ahí en el subterráneo los chinos? Por supuesto, los chinos, que ahí me prendía, pero como loco. Está más activo que nunca. Ahí. Yo si fuera presidente tendría este y tendría este. Para no... Ah, sí, pues. Para tener el... la wea... Sí, sí, sí. Más piola, más... No tantas redes sociales. No tantas redes sociales, ¿cierto? Gracias a Entel por siempre estar conectando. Gracias a Entel. Por supuesto, también saludar a nuestros amigos de Lotus, que, ojo, mañana, que son los mejores festivales, conciertos. Yo este fin de semana, por ejemplo, voy a estar en Fauna Primavera. ¿Vais? Ah, qué entretenido. ¿Vas? Puta, se me olvidó. Blur. Este fin de semana. Pulp. Soy una tonta. Que ahora la gente me molesta. Yo dije, Blur, voy a ir a ver a Blur. Y me dijeron, ya. Ya. Oye, ¿hay algo con tus pronunciaciones que... Yo estoy de acuerdo con Blur. Blur. No, es Blur. Yo pulpo, voy a ir a ver, mira, pulpo. Palp. Chucha la weá. Babasónico. Babasónico. Pero, Babasónico. Babasónico. Pero tantas bandas que vamos a ir a ver. Y mañana, mañana se lanza los line-up de Lollapalooza. Pero Lollapalooza, cada... si pronunciáis raro. No, sé que estoy Lollapalooza. Lula, ¿y cómo yo es? Comparto con Lollapalooza. 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 El Lollapalooza. Sí, pero nuestros amigos de Lotus hicieron un trabajo tan espectacular de dividir las bandas día a día y obviamente hicieron calzar todo de una manera en que cada día lo vas a disfrutar como a ti te gusta ir a los festivales, a ti te gusta pasarlo muy bien. Y Lollapalooza, así que mañana anuncia. Mañana martes, entonces, vamos a estar listos con los line-up de día a día. Y obviamente tan bien, ojalá tan exquisito. Sinergia todo que con Blink 182. Yo creo perfecto. Que va a pasar. No sé si está sinergia en verdad. No sé si está sinergia. Yo voy por hecho que está sinergia todo. ¿Tú, cuál el... Si está realmente bien dividido, estaría sinergia con Gloop. El mismo día. Yeah. Pero no están ni siquiera esas dos bandas. Con The Bloodhound Gang. No sé por qué van juntos. Con Sinergia. Yeah. Y la banda de la canción de Trek. Esos van todo el Smash mismo Mode. Día. Bueno, Smash Mode. Mode. Sí. Que paz descanse. Falleció hace un par de bueno, semanas. Pero lo van a revivir para esta ocasión. Eso. Pero no, pero... Va a tocar con el de Sinergia. Yo digo, ojalá que toque Offspring con Blink 182 el mismo día. Sería algo que calzaría. Yo saco ¿te gusta alguna banda? Sí, obvio. También, si funciona, es Offspring, Blink, Avril Lavigne y... Ahí, esa no Green está. Day. Todo lo mismo día. Y Green Day tampoco está, pero se entiende. ¿Por qué no Lollapalooza? Ah, y Tronic, obvio. Sí. Ah, Tronic sí. Sí, Tronic sí. Bueno, Tronic pero tiene Tronic que estar el mismo día. Histórico, porque no están tan los están hijos. Peleados, de, están algunos hijos. ¿Eh? Y vienen Poncho. Con Poncho. con Poncho. Y el mono animado ya no es mono, es como una wea CGI y horrenda, ¿no? Oh, qué brillo, como gorilas, que ahora el mono es verdad. No, pero digo como lo que hacen con todos los monos que lo transforman en algo siniestro. Sí, no, como Snoopy 3D, como ¿por qué hicieron eso? El Chavo 3D. Oye, es para cagarse su. Hablando de esto. No, el Chavo 3D de quería eso. Preguntarle si supieron o cacharon esta va de la canción. Obvio que vieron lo de Batman, ¿cierto? De la inteligencia de Flow GPT. ¿Cachaste sí, esa va? Sí, que le carga. ¿Ah? Le cargó, carga, está harto, no quiere más con esta mierda. Se le subieron los humos. Se sintió inseguro, igual es brígido. Hace sentir inseguro Bad Bunny porque el rockero, más, o sea, el rockero, el weón más bacán del mundo, no debería enterarse de que están pasando estas cosas. Eso es lo que yo pensaba, pues como, si eres el mejor weón del mundo, literal el mejor weón del mundo, en todo sentido, Bad Bunny. ¿Por qué te enteráis de que hay ¿cómo va a ser Bad Bunny el mejor del mundo? Según la gente. Según Billboard. Según Billboard es el número uno. Según Billboard. ¿Por qué? Según... Lo dijo. ¿Por qué se enteró y por qué le dio color? Sí, bueno, pero es que digo... ¿Por qué se enteró y por qué le dio color? Eso. Sí. Si se entera y ya te enteras y cómetela callado, como tú cuando te pegaste. ¿Cuándo callado? Lo mismo, la jardinera debe haber dicho callado. Como... La procesión bueno. Va por dentro, bueno. Eso. Dile a alguien más. Sí. Esa weá anda subiendo la weá. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue en tu canal de difusión? La dura. Como los tontos. ¿Pero cuál fue el coletazo? Como que a la gente le cayó. Es que yo estoy muy desconectada de todos los Bad Bunny. Un chileno. El coletazo de su enojo. Viva Chile mierda y los chanchos en piedra. ¿Fue que la gente lo encontró ahuevonado por enojarse? No, nosotros. No, la gente lo encontró muy ahuevonado. De hecho, pasó esto que siempre pasa en Chile. O en cualquier país, en verdad. Sí, entonces, este modo se enoja con un chileno y todos los comentarios de Bad Bunny son puros chilenos diciendo tardió el culo, weón. ¡Viva Chile! ¡Pura bandera! ¿Verdad?
Eso es lo que está pasando. Pero Bad Bunny es sabido que es un huevón súper enojado, ¿no? La otra vez le tiró el celular prometo, a una niña al Marga Marga, de hecho, sin ir más lejos, ¿no? Sí, pero, así no, diga el chiquitín. Bueno, eso, bueno, te lo prometo, weón. Y puro emoji de lente sol y emoji de la bandera de Chile. Entonces ahora el weón no va a venir más a Chile. ¿Eso querían? Eso querían. Oh, lo mismo con Maroon 5. No, se cagan solos, pues. No, Maroon 5 está súper bien, que nunca yo quería un festival de Maroon 5 y Bad Bunny, pues. Bueno, esos tendrían que ir el mismo día. Sí, pues. Porque los odian. Pero ¿sabéis no qué? Relajó, si vienen, no lo vamos a disfrutar con la mejor cerveza que ingresó a este maravilloso podcast, Ignacio Sucía. Sí. Entró los queridos amigos de Miller. Me encanta este Miller dándose fácil. Cuenta que Sucía es incapaz de abrirla. No, es que tengo es que estos callos me tienen. Oye, manso callo, chucho, callo, tu madre. A las máquinas, puta, las máquinas. Las pesas, man. Que no me limo los callos y ahora se están transformando. ¿Qué, hay que limárselo? Parece. O sea, eso es lo que me oye, pero ¿por qué no te pones guante? Porque se castiga en el gimnasio el uso de guantes. Te tratan de pussy. Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Y yo no soy pussy, no sé si sabían esperar, pero yo no soy pussy, no soy guante. De verdad que no, te tratan de pussy. No, saber que me estás hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio. Se castiga socialmente toda la gente que va al gimnasio puede como hacer. Como la Duranda, con guante, weón, pussy. Es decir, y otro weón con unos callos así. Con este. No, ni siquiera este es nivel bebé, ¿eh? Cerveza Miller, señoras y señores. Esta cerveza maravillosa, lager, exquisita, refrescante, ligera, rápida. Pasa como... A mí me gusta porque mientras más lager, Ignacio Sucía, es más refrescante, ¿cierto? ¿Te pasa? A mí, yo pido como agüita. Yo ya no tomo cervezas que tengan... Que sean... como una, con un plato de espagueti, güey. Sí, bueno. No. Esa weá que tiene salsa de tomate adentro. Se pide hobbit, no, no, con sabor a pan de pascua. No, se va tomando antibióticos meando. Esa no, no. Yo quiero una wea pipí verde. Quiero poder ver a Paloma Sala atrás de mi botella. Eso, ver perfecto. A Lucas Espinosa. Porque esta cerveza es la única cerveza cuatro veces filtrada para una frescura intensa y un suave sabor. Gracias a los chicos de Miller que ingresaron. It's Miller time. Miller Genuine Draft. Por sumarse a Lucas y Sucías una vez más. Salud. Eso, salud. Eso. Y que la cerveza sea con ver al amigo a través de eso. Eso, pero porque si no... Roberto Delgado es un vampiro porque no se ve nada detrás de la se cerveza. Se ven todos menos Roberto. Se ven todos, qué raro, mira. Edu. Es un fantasma. Y no se ve Roberto. Bueno, no podéis ver a la persona a través de la Miller es porque no la es persona confiable. Está fallecida. Oye, y antes de seguir, Paloma Sala, porque este podcast, puta, bueno... No para, es que chavo que le va muy bien, bueno. No entonces, para, tenemos man. A nuestro amigo de Kaixun. Sí. Que Kaixun. Con más Roku TV crearon esta maravilloso televisor Smart que viene con más de 5.000 canales. Todo, tú conectáis la tele... Y ya podéis buscar. El otro día, ¿te acordás? Yo te dije, Jim Carrey, pum, me aparecieron todas las películas. Es la búsqueda fácil, es lo que más películas. Me gusta. Escribí, no tenéis que ir viendo plataforma por plataforma, no, ¿dónde está? Qué agote. Escribí qué agote Jim Carrey. Abriendo HBO no. Para ver si la encuentro, no. Pero ustedes ven películas. No, yo veo puros trailers. No, de pedazo. Sé que el fin de semana partí tres. Pura serie, ¿no? El fin de semana partí tres películas. ¿Crees que soy buena? Yo, en el rato que tú te di una película, yo me di cuántos trailers. Oye, weón, no, pero me estoy... ¿Y voy a opinar igual? Me estoy tocando fibra íntima a mi... Bueno. ¿Ustedes saben cómo él le dice su pene o no? ¿Qué? Fibra íntima. Ah, ¿tú qué? ¿La dura? Todo el tiempo que he dicho fibra íntima me refería a mí. No, weón, partí tres películas. A su el otro día el equipo me weaba por los callos y me decía la maca que virgen esta weá. No, pero ese chiste no, y somos comediantes profesionales, o sea, no me pueden chiste, venir no. Con un chiste de la séptimo básico la Manuela la Palma y se cagan de la risa. No, están cagados de la risa, le encanta la weá. Y que la tengo de fierro culiao para estos callos y la weá es de piel, weón. Ahí sí. Clase de... Ahí sí, le diste la vuelta. No digo esto, weón. Pichula elija. Pichula. Yo solamente te quiero no solté el tema al callo porque te quiero invitar a no entrar en el bullying de gente que toma anabólico, o sea, ponte un condón de mano para hacer eso. Le hiciste una carita al callo y cuesta, no, porque, y cuesta porque está muy duro, sí. Es como escribir con un lápiz Bic en el piso del San Pedro Atacama. Oye, weón, yo agradezco tu intento, pero hay veces que el daño ya está hecho. Y aparte Sucía, ya sabemos que es un hombre de fierros. ¿Tú has visto los brazos de Sucía? No, tengo ni un interés, pero... Yo no corro. A mí no me suena una tratadora ni a palo, Julio. ¿Qué tiene que ver con la weá que te estoy diciendo? Te estoy diciendo, ponte guante. Porque no, si es... Pero si estoy diciendo, si el loco no es pussy. Si fuese pussy, usaría guante. ¿Ustedes saben cómo envejece ese callo? No sé, no quiero saberlo. Bien. ¿Tú sabes lo que va a hacer tu mano a los 90 años?
Pues espero que no, si el otro día la Pau... No voy a poder cerrar la mano. El otro día la Pau me dijo que el callo pierde sensibilidad después. Es como un trozo de piel muerta. Cuando tu familia te quiera dar la mano en tu lecho de muerte a los 93 años, no la vayas a sentir. Te lo podría sacar ahora. No, bueno, no. Si quisiera, como una tapita. ¿Y qué hay abajo? No sé. Nunca, es que no me he atrevido, mira. Quizás hay parqué. Es el piso flotante. Que hace que no se dañe nada, po. Mira, el callo se enojó porque lo están weando. ¿Qué? Hicieron enojar al callo. Es como el sueño máximo. Qué rico. Debajo de todo hay parqué. No, la cagó, la weá la baja, qué loco. Qué rico, weón. Bueno, ¿sabes qué? Quizás me lo saque ahora un pedacito para ver. Va a chequear. Qué bueno. Oh, man. Este callo en las noches me dice, weá, que solo Dios sabe que... Este callo me atormenta, man. No tengáis callo en la mano, lo encuentro... Oye, pero quería volver al tema de lo de Bad Bunny. Porque ya, ok, tú te enteraste. Estamos todos obsesionados con algo. Bad Bunny. Bad Bunny es tu callo. Es que conversé mucho sobre esta hueá porque después estuve en Valdivia. Gracias a Valdivia de Pucón, lo pasé la raja. Valdivia y Pucón no es el mismo lugar. Gracias, Valdivia Pucón. Valdivia Pucón me trataron excelente. Un restaurante que queda en otro lado. Pero la hueá es. Los Ángeles, California. Fui a un asado. Al horno. ¿Es un asado? ¿Es una historia que tiene que ver con Bad Bunny? Un asado al horno. Sí, un asado al horno. Y el dueño de casa, Mauricio, le mandó un asado alemán. Oh, qué asado rico, weón. Qué rico un asado alemán con huevo. ¿Se acuerdan del asado alemán? Sí, me acuerdo. Ya incapaces de conversar una conversación. O sea, como... Qué rico el asado alemán. Es que partió con Bad Bunny. A mí el asado alemán. Ya pico, iba a decir que... Bad Bunny, ¿come asado alemán? ¿Lo ha probado? ¿Sabe lo que es? Su mamá se lo hace. Ni cagando. Se lo tira por la cabeza, si le tiran asado alemán. Sí. Ni cagando. Es rico el asado alemán. Yo lo recuerdo rico el asado alemán. Mi viejo siempre compraba. ¿A quién se lo compraba? En el Unimar, como en la comida preparada. Paulman. Ah, qué triste tu asado alemán. El único asado alemán que conozco es el que vendían como en las comidas rápidas del Unimark. Sí, mi abuela hacía y le metía los tubitos de zanahoria con el huevito. ¿Cómo se hace el asado alemán? ¿Qué? Carne molida. Carne molida es con muy poco amor. De hecho, sí. Yo te voy a mandar una receta. No puedo creer que el único asado alemán es el del Unimark que he probado. Yo también te entiendo. Como una pastita con un huevo metido dentro. Un huevo, sí. Como comida de papá cansado a las 8 de la noche. Sí. Sí, asado alemán con papas del súper. Pero bueno, en ese asado, el dueño de casa me dijo, Juan, ¿cacha qué? Hice una canción a raíz de esta weá de Bad Bunny, hice una canción con Bad Bunny y Rosalía. Y el loco me la mostró, se demoró como una hora en hacerla, y era la canción de Bad Bunny con Rosalía cantando, y entre medio aparecía como otro reggaetonero. Y me dijo, ¿cacha? Esta weá la hice en una hora. ¿Caché? Y la canción era espectacular, pues, sonaba la raja, era toda la weá. Entonces nos pusimos. Espectacular. Era puta espectacular. Pero estaba buena la canción, ¿en serio? Era muy buena, pero sonaba como inteligencia artificial, pues no sonaba 100% Bad Bunny. Yeah. Y después me empezó a aparecer este muchacho en TikTok, el que creó a FlowGPT, que es como un weón. Y FlowGPT es como gorilas. ¿Cachai? Es como un Tronic, por eso te acordás. Por eso me acordé, esa es la weá. Es un Tronic que hasta ahora solo mueve la boca, pero anda diciendo, por ahora no puedo manifestarme como me gustaría. Pero están como creando a un weón, a un trapero que va a hacer esta... ¿Cachai? Weón, ya. Ese es todo el rollo. Él es el muchacho y él es el FlowGPT. Él es como un Rey Misterio. Es igual a Rey Misterio y mueve la pura ¿Están boca. Están silenciando a FlowGPT. Sí. Claro, si fuera activista. Entonces eso es como lo que quería comentar. Que yo creo que lentamente nos vamos a mover como a una nueva época que como que ya la autoría no va a existir. Igual ya la autoría como que no existe tanto. Como pero que están todos dejando la cagada para que siga existiendo. Pero en el fondo la autoría como en los memes ya no existe. Ah, claro. Como hay mucho contenido en internet que no tiene autor. O sea, que por supuesto tiene autor, pero es como la réplica de la réplica de la réplica. Y en ese sentido es mega ultra medieval. Es muy folclórico, ¿cachai? Ah, como que la es como, solo oral y es nada. Solo como sí, oral, sí. Repetir algo que recibiste y que en el fondo como que la única razón para repetirlo es como, no sé, mantener cierta cultura que ahora son como nichos comercializables, ¿cachai? Uh-huh. Como que si antes había que como que mantener a través como de tradición oral como la cultura de tu gente, ahora es como mantener a través de la réplica de memes y contenidos que no tienen autor, como ni siquiera la cultura de tu gente, sino que como que la cultura de tu nicho de consumo. Claro, como de la basura, ya. Como de los que compramos Adidas Original versus los que compran Adidas Normal versus los que además compran
café con hielo versus los que toman smoothie. ¿Cachai? Pero cacho esta weá, con la cantidad de podcasts que nosotros tres hemos hecho, imagínate un weón agarra nuestras voces y hace como un especial de nosotros tres hablando de otra weá. Y la weá le va a la raja. ¿Cachai? No, no sé, y empieza a sacar capítulos. Hace un podcast original de nosotros tres, que podría pasar. Ahora, no creo que un weón se tome el tiempo de hacer eso, porque va a encontrar a personas más bacanes, claro, pero podría pasar. Imagínate el weón empieza a ganar plata con la weá. Le rompo las piernas. Un bate. Pero si no tiene piernas. Es un mono animado. No, pues porque va a ser un weón que está programando esto. Voy con un bate y le rompo la PC. ¿Cachai? Entonces, pero bueno, mira, mientras me llega. Pero bueno, y no te pagan, pues, no te pagan. Pero no sé, yo estuve muy desesperada en una pega de guión el año pasado, estaba muy cansada, no quería seguir trabajando, le pedí a ChatGPT que escribiera la escena que tenía que escribir, me la mandó, era como el hoyo, era demasiado mala, pero lo que me di cuenta... Haciendo trampita.com. No, jamás me habría servido, era como una hueá. Solo queríais saber qué hueá, claro, cómo era. Era, estaba perdiendo tiempo en el fondo. Es buena esa hueá igual. Y me di cuenta que las series y las películas con guionistas ChatGPT, por supuesto que ya existen. Y no quiero decir acá en vivo Emily in Paris, pero... o sea, esa weá es muy claramente está escrita por un robot. Yo no creo que una persona la haya escrito. Nadie, sí, estoy muy de acuerdo. Estoy, ¿cachai? Muy de acuerdo, sí, como sí. Nadie con, no sé, medio centímetro de frente podría... Uy, pero qué rico. O sea, piensa en el guionista tramposo. Qué rico que mandó una weá. Y pasó, porque hoy que la escribió, la pidió y dijo, ya, bueno, por si acaso. Sí, pero bueno, oye, está súper buena y la va. Sí, pues yo. No, espérate, igual, pero no cacharon. Igual no puede decir que ya no es tiempo, weón. ¿No cacharon la polémica Nathan Fielder de esta semana? A ver, no, y justo empecé la serie. Que parece que tiene una arista, sí, media ChatGPT, ¿o no? Sí, que pasó que el weón sacó como un la promo, así, de su serie nueva con Emma Stone. Sí. Y la subió y toda la weá. Y después tuvo que hacer un comunicado el día después porque cachó que era calcada a... Oye, pero yo pensé que era un chiste. Pero no, solamente calcada a la promo de otra película, que es como una comedia, sí, romántica, sí, joven. Oye, pero no puedo creer, yo pensé que esto era un gran chiste. Loco, es muy Nathan Fielder. Ojalá, sí, sea. Es un chiste porque está vestido igual. Están vestidos iguales y todo. No, es un chiste. Pero, un chiste. Pero bueno, es que todavía no vemos el remate. Quizás la serie... Es el remate del yéndose preso. No. Y pagando una, no, demanda. Pero tú cachaste eso, es que es demasiado ridículo. Es como, es exactamente el mismo, ¿cómo?, texto, están vestidos iguales. Las, pero yo son... creo que es un chiste sobre ChatGPT, ¿cachai? Mm. Sí, es, sí, un chiste, sí, sobre como la homogeneidad del contenido. Sí, final, yo creo que es un, ¿cachai?, chiste. ¿Cómo Nathan? Porque la serie, yo reconozco, yo partí la serie el fin de semana. ¿La de Nathan Fielder? Los primeros 20 minutos. ¿Ya salió? Ah, ¿ya salió? ¿Sí? No, sí, sabía. Sí, está en Paramount Plus. Ah, con tengo 7 días para verlo. A ver, yo igual ya vi el trailer. Es que son 7 días. Igual ya gratis. Vi el trailer, puedo conversar. Sí, el trailer, sí. Mira, los primeros 20 minutos de la serie está así. El trailer se ve bueno, se ve bueno. Sí, pero eso es culpa de tu callo, que te quita toda la energía. Es que el callo estaba viendo la serie. Estaba, no. Yo quiero ver otra. Yo quiero ver la de Sydney, no sé cuánto. Yo reconozco que a mí me gusta Nathan. Ay, porque son muy atractivos ellos. Es porque no sé. Porque salen todo el rato en bikini y se abrazan. Me gustan las cosas. Y se abrazan. Están en bikini y se abrazan. Lo que pasa es que... Primero 20 minutos. Ay, ay, qué perdón. Sorry, es que la gente como que no se vio en The Rehearsal, que es la serie que sacó Nathan Fielder como atleta. Sí, para llorar. El ensayo. Yo lloré. En HBO. Entonces, lo que la gente dice es que cree que como el comunicado que sacó el weón ahora, diciendo como, oye, bueno, esta weá es igual, porque literalmente están vestidos igual, son las mismas tomas, es, sí, la misma, sí, sí, promo. Como que la gente especula que en realidad es como una parodia y que es todo parte de como, toda esta weá que está haciendo ahora es parte de la serie nueva. Como que es como, pero manso favor que lo que tuvieron que hacer los de la película para hacer esta talla también, ¿no? Claro, pues, porque la otra película no es como una weá edgy, super meta de, no, de una weá. No, es como más mainstream que la chucha. Sí, pues. Ves gente en bikini abrazándose. Pero deben ser de la misma casa productora. Deben tener algo que ver. Son todos de dantescos. Igual es raro. La película es de la misma Alfredo casa, la Vicky. De la misma casa productora. La misma casa productora. Es de la casa productora. Es raro porque el weón menciona. Puta que me da rabia que seas jefe de tanta gente. Me da una rabia. ¿Qué? Que seas jefe de tanta gente me da una rabia. Por solo dije casa productora para molestarte, weón. No, porque siento que. No, porque lo dijiste en serio y después te diste cuenta que dijiste cualquier weón. El CEO. Son de la misma casa productora. Dije casa productora solo para molestar a la Paloma. Nunca dije. La gente me conoce. Nunca he dicho casa productora en ningún contexto. La gente no te conoce. Yo te conozco. La gente me conoce. ¿Qué? La gente sabe cómo soy. Yo te podría conocer mucho, pero no podría adivinar si nunca he dicho casa productora. No he dicho casa productora. Esta es la primera vez en público que digo casa productora. En 10 años de sólida carrera. La Paloma, con algunos puntos oscuros. Le dio rabia que seas jefe. Me da rabia que andes diciendo casa productora.
y que seas jefe de esta pobre gente que no tiene la culpa de haber caído en las manos callosas de un huevón codicioso, deseoso de poder y otro deseoso de atención. Eso son... Loco, resumiste el podcast. Hoy la cagó. Deseoso de poder y deseoso de atención. Bueno, gracias. Nos describiste los dos. Sí, yo sé que nos quería huear, pero... sangre. Pero nos encantó. No, es que, creo que es la descripción más precisa que se ha dado. Porque la gente no los conoce. Yo sí los conozco. Son gente de muy bajos deseos. Tenemos un compilado todas las veces que he dicho casa productora a continuación. Imposible. Ay, qué bueno. Bueno, nunca he dicho casa productora. Toda esta gente está lista para hacerte la cama en cualquier minuto. Sí, sé, y por eso tomo precauciones. Sí. Todos los días. Sí. Todos los días, vaya que sí. Por eso así pesas con dolor, porque sabís que se te viene. Eso sí, a mí me encanta esta casa productora. Pero... Más que una casa es un hogar productor. Yo estoy feliz en esta casa. Oye, qué risa la casa productora. Pero bueno, sí, aprovechamos de recomendar esa serie en HBO de Nathan Fielder. Se llama The Rehearsal, el ensayo en HBO. Sí. Y la otra que yo solamente nueva, vi el trailer. Y que ¿Cómo se llama la nueva? The Curse. Sí. La vi, de verdad. Voy a ser súper sincero, los primeros 20 minutos cabeceando. Porque, pero obviamente... Pero también es como un mockumental, también sí, está como sí, en este sí. rollo. Mockumental. No podemos hablar de un loro. También juega con este. Un loro mental. Un Lorenzo mental. Un Lorenzo delgado. Gargajo mental. No, ya, no. Digan cómo dicen moco, porfa, digan. Moco mental. ¿Tú decís loro? ¿En serio decís Lorenzo? Loro? No, decís Lorenzo. Tú decís Lorenzo. Ah, digo loro. O sea, depende, porque el loro Luca es como... Luca dice Lorenzo delgado. Sí, Luca dice Lorenzo. Oye, tenía un lorito. Tenía un lorito ahí. Oye. Oye, tenía un lorito ahí. Oye, compadre, ahorita sacando el pie. Antes de enojarse, ¿por qué no se saca el loro que tiene ahí? Oye, yo no sabía que eres. Yo pensé que eres comediante, no tenía idea que eres pirata. El lorito que era el lorito. Oye, weón, los primeros 20 minutos está literalmente aburrido. Me está aburrido, pero de repente te despierta la. O sea, tiene como unos giros y una weá que no esperaba y desperté. Y se durmió el callo, la seguí viendo yo. Hice dormir al callo. Le di papa al callo, lo acosté. Oh, qué risa esto, mira, sí. Bueno, si tuviera ahí calostro a mano para echarte en el callo, se te sana en un día. ¿Calostro? ¿Cuánto? Calostro. Ahí quedaron. Lo pronunciaste raro. Ah, sí. Ah, perdón. Lo duro pronunciar calostrum. Calostrum. Oye, Edu, muéstrate en la foto el completo más grande del mundo. Calostrum. ¿Qué esto pasó el fin de semana? No, o sea, es que Edu, es que a mí, con la María estábamos de muerte, man. Que una vez más estamos hablando de Talca, si eso es lo que pasa. Eso es lo que hace esta ciudad de mierda. Pero eso lo encuentro espectacular, que logren. ¿Cuándo un completo ha podido darse una vuelta en U? hay un paso de cebra entre dos completos, lo están jugando. Qué estupidez más grande, güey. Es que con la murallita estábamos hablando y dijimos que bueno, hace poco estábamos hablando que bueno que Talca lo bajaron del columpio. Estamos celebrando y mira, eso. Y ellos mismos provocan esta weá. Puta la weá. Puta, pero ni un esfuerzo, weón. Qué manera de ser pobre. Alguien dijo una weá muy buena. Dijo, mira, por último cortarle las puntas para que dé la ilusión. Exactamente. No me acuerdo quién fue, que lo encontré una buena idea, weón. O por último, poner el celular en modo panorámico. Y un amigo. Y un puro completo, y uno. Y un amigo nomás. En skate. Uno nomás, claro. Y un amigo en skate. Y la cagó. Qué buena, sí. Puta la weá. Pues ahí que... Vamos a probar esta tontería. A ver de qué se trata. Ya. Tiene brefa, ya. Lo que me da pena es que la weá es una iniciativa de una estudiante, es que su tesis es de esta weá. ¿Pero tesis de qué es? ¿De qué carrera? De que la cagó. ¿En qué carrera? ¡Esto es una tesis aceptable! El proyecto de título de arquitectura en la Universidad de Talca. ¡Ah, la concha de tu madre! No, están weando. Es Nathan Fielder. Nathan Fielder está en Talca, dicho. Absolutamente. No puedo creerlo. ¿Qué? Un weón de arquitectura hizo eso. Nah. Me dio pena, weón. Pero entonces, ¿por qué...? ¿Cuál era el rollo? ¿Y qué onda? ¿Arquitectura en... No, me sé los en detalles. ¿En mantel rojo con completo? Estaba pensando eso. ¿Dónde está la arquitectura en la weá? En una silla, mesa de playa con...
La idea era romper la estructura, el tenía que sostener. La idea era como que una wea muy rara, porque la idea era como romper el récord de como la línea de completos más larga que se había hecho en Talca. No era como línea de completos. Línea de completos, sí, distinto al claro, completo más grande. Porque dijo no línea es, de completos. O sea, algo que se fila, podría jalar a alguien. De varios completos. Era fila de completos. Porque el récord de como la fila de completos más larga del mundo es en México y son 1400 metros. Entonces no se iba a llegar a esa hueá. Eso es más de un kilómetro. Y la hueá es que ahora... Eso es más de un kilómetro. Claro. Talca, el récord anterior era de 400. 1400, más de un kilómetro. Más de un kilómetro. Así, así fue, amigo. Está ahí, bien ahí con el conversor. Con el conversor. Eso es como... Digo, ¿cuántas millas de completos son esas? Y Talca no llegó, no hizo más de 1400 metros. No, es que lo que pasa es que en Talca el récord anterior de la fila de completo más larga en Talca era de 400 metros y ahora se hizo más de 450. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con Le Corbusier? Calatravas. ¿Qué tiene que ver esto? La mesa es la tesis. La mesa tiene que sostener. Mira, el título de la tesis es Talca, ciudad del completo. Puta la wea. Yo creo que es un chamullo que llegó muy lejos, weón. ¿Cómo esa wea es una tesis de arquitectura? Yo igual, espero que este joven se haya sacado un 7. Sí, yo también. Es que, ¿sabes qué? Eso te demuestra que en la universidad la gente le da. Dice, la universidad es como. Oh, la universidad es cualquier wea. La universidad, o sea, es cualquier wea. Puedes meter mucho. Sí. O sea, ninguno de nosotros tres terminó la universidad. Ninguno terminó no, la universidad. Señor. No. Y míranos, míranos. Y aquí estamos en un podcast. Los tres con podcast. Mira, sí, tenemos un podcast. ¿Crees que no puedo sacar un podcast? Una casa productora. Man. En una casa sin productora. Bueno, hice una peguita para. Fui a hacer stand-up a la Chile. Hace ya, te juro que ha pasado un año. Todavía no me pagan porque para hacer el convenio, para que te paguen, tenés que mandar tu licenciatura. Nah. Y yo tuve que mandar mis notas del colegio. No, no te puedo creer. Porque no, te no, juro. Pero cómo tenés que, tú tuviste que pedir el certificado. Todo esto suena, no. Mis notas del colegio. Tuve que enfrentarme a esa lista de pa números. Para que te paguen un show. Sí. Eso es por no titular, no, eso pasa cuando no termináis la carrera. Termináis en weá. Yo, weón, por esto me hacen 6 que no me pagué. 6 que no me pagué. No, ¿cómo se te ocurre, weón? Los jajás fueron gratis. Sí, la cagó. No puedo creerlo, la weá que te pasó, weón. Me tuve que enfrentar a ese 5-3 una vez más, weón. Mirarlo a la cara, imprimirlo. Pero lo. ¿Pero por qué? Porque tuviste que como registrarte como... No, porque es como que si hubieran... como que la única modalidad que tienen es como contratarte casi que como profesor, ¿cachai? Claro, y después vaya a salir como en un caso de corrupción. Eso va a ser el sí, todo. Seguro. Paloma Sala cobró 3.000... 500 pesos. 300 luquitas. Se le acabó la fiesta. Y bueno, y 3.500 pesos le andan pagando a estos comunistas con promedio 5.3, ¿cachai? Como... Sí, exactamente. Eso va a salir. Es el titular. Sí, sí. El liberador.cl. Se le acabó la fiesta, Paloma Sala. ¿Cómo se llama la de Verne? ¿Han escuchado la radio de Verne? ¿Él tiene una radio de él? Verne Online. No, pues bueno, no saben. No, el Verne se fue a una radio nueva, pues. Verne Núñez está ahora de director de una radio republicana para el pico. No. Se fue del País Generoso. No. Me están hueveando que no saben la copucha más menos copucha de todas. Es que no. La cagó la copucha menos copucha. Sí, la cagó. No sabía. Bueno, sí, una radio. ¿Cómo se llama? Igual se llama Verne. La metro. Véane. Es que ahora se llama Véane. Wagner. Wagner. Es estación metropolitana. Dice, yo soy Wagner. Estación metropolitana que yo no la he escuchado, la pero vi el trailer. Oye, yo no me meto en el bolsillo de nadie. Juan, tiene como el matinal parte con un anuncio de cuántos días le quedan a este gobierno. Es como. No te puedo creer. Y él es el director de la weá. Sí, Juan. No. No hay nada más mercenario. Que bueno, no me sorprende, weón. No, por mí tampoco. No me sorprende tanto. A mí igual sí un poco, weón. O sea, me sorprende, pero no. Es que yo trabajé con él en el País Generoso y era muy... Es simpático, sino yo siempre... No, yo... pero no, si el loco es simpático. Pero lo simpático no le quita a los mercenarios, po. Pues es que en una de esas... Bueno. Pero en una de esas, si te vas y caes para callado. Lo bueno es que ya no, es feo lo que estoy diciendo. Quizás su error es ya que la no, gente no, se te enteró. Te compraste un BMW y te quedan 24. No, casi. Eso, vamos, casi. Y justo te llaman y te dicen, weón, tenemos este espacio para. Te compraste padre. Su tonto BM. Puta, weón, no sabemos las deudas que tendrás. 30 compadre. Cuotas. No las sabemos. Con 30 weón. Cuotas del crédito inteligente. Yo no tomaría como brújula moral lo que diga la trabajadora sexual de la atención. La radio tiene un programa que se llama Chile Bajo Ataque. Oh, ¿y quién es? Iván Guerrero.
el animador? Como que ya... Iván Poduje. Iván Poduje. Cáchate, weón. Poduje. Poduje. Es una radio que realmente es el completo más largo de los dos. Oye, estoy sorprendido. Es que, aparte, no me esperé hoy día... Hablar de esto, man. Claro. Hablar de esto, no me lo esperé. No, pero sí, bueno, ganó Milei. O sea, piensa también en el pelo del Verne. O sea, está todo medio unido. Oye, no encuentro... Quizás la gente está empezando a cachar. Igual, ¿sabes que yo no sabía que iba a ganar Milei tanto? Sí, yo esa era la... Yo pensaba que podía incluso perder. Yo pensaba que incluso podía perder no y por había poco. Posibilidad de que ganara. Imposible. Yo ¿Tú no, lo veías no. imposible? Imposible, imposible. No, yo pensaba que podía ganar, pero por poco, ¿cachai? No, pero ganó y por que iba a ser paliza. Peleado, por y paliza. Que iba a ser paliado, y que paliza. Iba a ser... Fue como realmente... ¿Sabes lo que más me sorprende también? Estrés postraumático del rechazo. Lo que más me sorprende es que los argentinos, pronunciando todas las palabras internacionales mal, colgate, esprite, al balotaje le dicen balotage. Esa weá. Ah, porque europeo. Oye, los weones. Europeos. Pero haciendo una historia, pronunciar mal la weá. Así como, no sé, argentinos, argentinos, lleva esprite. Y de repente. Balotage. Bueno, ayer vi noticias todo el día. Y todo. Bueno, porque vi la tele peronista, culiao. Vi la tele peronista nacionalista. Sí, yo también. Es balotage. Yo. O sea, no es el medular del asunto, pero quería decirlo. No sé. No es el fondo. Ganó con un 55,95%. Sí, eso por es caleta, 10 puntos, mucho. Es que igual, weón, bueno, era mucho pedirle a la gente votar por el ministro de Economía que tenía el país quebrado. Es súper difícil de pedir. Y, ya, y es lo mismo que pasó acá. También es como una campaña muy huevona, como de no es la ideal, pero es perfeccionable. ¿Hay cachado? Sí. Y ese es un error que estamos cometiendo demasiado seguido. Va a ver qué pasa en daño. Va a ver qué pasa en daño. ¿Pero tú crees que este enano diabólico, intoxicado en caca de mastín napolitano, porque esa es su situación? No sé, ¿escucharon el podcast del país? De... No, hay un podcast como de 5 capítulos, demasiado bueno, lo recomiendo para el pico, ya, sobre Milei. 5 o 6 capítulos, no sé. Sobre la vida de él. Sí, y hay un capítulo específico sobre los perros. Ah, sí, que yo también es algo he escuchado. Pico porque yo lo de la clonación. Ya, yo sabía que había una clonación de perros. Todo el rato que me hablaban de la clonación de perros, yo me imaginaba un poodle. Loco, es un mastín napolitano de 100 kilos. Una de las 10 razas más peligrosas del mundo. 100 kilos. Son unos perros de 100 kilos que cuando están parados miden 1,90 m. Sí. Son como el Manguera, ¿ya? Sí. Y el weón mandó a clonar al perro y ahora tiene 5 mangueras peludos en la casa. Y lo asesoran. Lo que tuvo que hacer... No, pero sí, pues, lo broma, bueno, lo asesoran. Pero ya, independiente de toda la locura que es, por supuesto, real, ser bueno, ¿cachai? Si ganó. Pero cacha esta weá, vive en un departamento de 120 metros cuadrados, ¿cachai? Sí. Le voló las murallas al departamento para que los perros pudieran existir en el departamento. Yo nunca me imaginé ¿Pero que no eran se perros una tan casa? Grandes. Y los perros empezaron a agarrarse entre ellos. Toda la casa está llena de caca. Toda la casa está llena de caca por toda la casa. Y tiene unos ganchos pegados al suelo de la casa, donde los perros tienen correa. Y están amarrados al suelo los perros adentro del departamento cagando y viviendo y cagando. Y hay uno solo que duerme con él. O hay un día que dos de los perros se agarraron entre ellos y el weón los trató de separar y el weón terminó en la clínica. Porque es que por supuesto, te puede matar. ¿Cómo no se lo Oye, pero ahí falta comer? Uno. Ahí falta uno. Es que está durmiendo en la pieza. Y mira la cara del weón también. Es que no dormí nada con esos 5 perros. No, ya. Oye, pero lo que estáis contando está la cagó la cara bueno, pero yo creo que todo esto en Argentina es como es un capo, es un loco lindo. Sí, porque a los argentinos les gusta la entre más desparatada sea la personalidad, más les gusta. Y el edificio entero lo tenía como demandado por caca, ¿cachai? Oh, loco, hay que ser el vecino de esos perros, man. Porque bueno, está todo el día afuera también. Igual. No. Esto no, si es realmente. ¿Qué superhéroe es ese? Es realmente. Él lo inventó. Es un superhéroe inventado. Por él inventó esa sí, para combatir sí. los keynesianos. Anarcocapitalista. Ah, mira, ese es el anarcocapitalista. Yo quiero un. Y él está. A ver, el Antifa está claramente puesto al revés. O sea, no hay. Se lo puso al revés. No, no hay como más ver esta wea. O sea, esa hendidura es para la nariz, perrito. Sí, o sea. Sí, eso, no. Y aparte, yo reconozco esos antifaces. Esos son para dormir. Le hicieron hoyo. La hermana. Está bueno. Sí, la hermana. O sea, sí. Oye, no, pero qué pelacable. Qué bajón, Qué bajón, pero bueno, también.
Yo lo que pensaba, un amigo que me decía, mira, puede ser que sea tan, porque hay 2 años antes de la elección en Chile, entonces sea tan desastroso o sea tan una posibilidad, porque como, pero no, eso porque no, lo desea, yo, no, no, tú decís no, que impa- porque eso él da lo mismo. Puede impactar en Chile. No, no, eso da lo mismo, porque Bolsonaro fue como el pico, la gente vota por este bueno igual. Trump, loco, onda, tiene 382 causas querella en su contra y lo y va a ganar no, de nuevo. 2 años no es nada, no va a alcanzar a hacer ni una weá, si solamente va a dar la sensación. Sí, lo único de que... lindo de esta gente que promete cosas espantosas para su país es que realmente son todas mentiras y además son ineptos y no tienen tampoco como base política para gobernar. Bueno, eso es lo que decía, que al final va a ser como, ¿cachai?, un gobierno de Macri. ¿Cachai? Que al final es no a la casta, y el guan llega al poder y el guan, ¿qué tiene? Tiene 3 amigos, se ha peleado con 2 y 5 perros. O sea, eso es todo lo que tiene para gobernar, ¿cachai? No puede poner solamente a su hermana en todos los ministerios. Bueno, quizás por eso quería sacar los ministerios. Es que porque no tenía gente. Ministros. Sí. Igual hay una wea que yo le escuché a gente... porque pasaba como ahora que había gente que uno conocía que trabajaba en el gobierno que decía, bueno, es mucha gente. Es demasiada gente. Es una estupidez la que hay que cambiar. Decirlo, obviamente, pero es mucha gente. Wow. Y aún así no me llegó nada. ¿A ti en este gobierno? No me llegó nada. ¿De Peguita? Ninguna. Yo jamás querría trabajar en ningún gobierno. No, yo tampoco. Yo estoy, no, me cago. Fobia absoluta. Ah, no. Pa' callao. No. Pero no, es que todo, ¿cachai? Que todo lo que dice Lucas está muy en línea con mi lectura. Mientras nadie se entere. No, porque después. Lo único no. que quiere Lucas en 20 años más poder decir: yo secretamente fui ministro de salud entre los años tanto y tanto. Fui un ministro fantasma de desarrollo social. El que sucedió a Giorgio Jackson fui yo, Lucas Espinosa, y tuve una marioneta. Nadie lo sabe. Tuve una marioneta, lucí como marioneta. Todo el caso convenio fui yo. Todo lo creí yo desde mi podcast. Oye, qué bueno el podcast de Hermosilla con la señora. Oye, ¿cómo se llama este podcast que dijiste? El de que cuentas la vida de este. Ah, se llama como Sin Control, una hueá así. Sin Control, las locuras de Milei. Pero yo de verdad creo que los argentinos tienen esa hueá. Lo inventé, pero es como un nombre muy parecido. Uh-huh. Pero sí, yo creo que ese es de lo primero. A mí el otro podcast que he escuchado últimamente que me gustó mucho es ese Agarramos los pitos y nos vamos a Jamaica. ¿Cuál? No escucharon eso. ¿Cuál es? El del abogado que quería comprar al Servicio de Impuesto Interno y está guada como de 1 hora y media. Es que no me escuché la hora y media. Puta, es muy buena, muy buena. Está, no, no he hecho nada de eso. Está escrito, es como una obra de teatro muy buen. Pero sí, hecha. El pedazo que escuché era bueno. Era está escrito bueno, como bueno. Por Julio Roja. Ya. Yeah. Muy buen podcast, lo no recomiendo. Soy el tontito de la compartimenta, se me acuerda. Ah, pero es como una ficción. No, es lo audio filtrado del abogado Hermosilla, que quiere coimear al Servicio de Impuesto Interno y es demasiado. Y si nos pillan, agarramos los pitos y nos vamos a Jamaica. Y en Jamaica me hago negro. O sea, realmente la dura. Los mejores chistes del mundo. El huevo cuántico. Sí. Yo creo la que buena... yo si hubiera terminado derecho, hubiera sido, o sea, ese era mi sueño, ser así de corrupto. Ese era mi sueño. Una vez más, mi lectura de esta gente. La cagó. No, si te era mi sueño, era es mi que sueño. Sí, porque si eres corrupto tenés que ser el huevo más corrupto del sí, mundo. Sí, sí, porque sí, si no quedáis como un yo nunca, por eso pusilánime. siempre aviso en todos los podcasts, si es que un día me ven después de 20 años medio cagado diciendo, oye, quiero ser alcalde, la comedia ayuda a la política, no me voten por mí, nunca. Aviso desde ahora, me voy a robar la muni entera, vaya a pedir que este capítulo lo bajen mañana, weón, porque te vas a arrepentir de lo que estáis diciendo. Donde sea. Guárdenlo, pero edítenme, sáquenme. Culeo, ni de concejal, weón. Ni de concejal, porque aviso al tiro, me va a robar todo. Y de tesorero de la junta de vecinos, culiao, me ponen sáquenme de este video, sáquenme. Yo no estoy acá con mi compañera Paloma Salas. Bueno, pero la Paloma Salas del audio que te digo yo, que se llama Loredana Villalobos, que era la otra abogada que la está... La que filtró la weá. No, sí, La que filtró la weá y que estaba ahí, puta, coludiéndose para cagarse a todos los chilenos y chilenas. Es muy divertido porque entra a la reunión donde va a planear Juan estafar a Chile, diciendo que la habían recién cogoteado y que este país ya no se puede, ya está cualquier cosa este país. No, sí. Y sí, muy bueno. No, y aparte que estacionaba el auto en un estacionamiento, no, y como que era un estacionamiento del Servicio de Impuesto Interno, pero que como que igual es irregular, entonces se estacionaba y caminaba. Como, claro, está todo pensado. Muy bueno. ¿Y ese podcast cómo se llama? Ya ahora tengo dos. Ciper, radio, se llama Ciper. Claro, yo lo escucho en radio. Ciper. No sé, a mí me lo mandaron por WhatsApp, te lo puedo mandar. Oye, se llama Sin Control. ¿Sin Control se llama? Efectivamente. Sí. Sin Control. ¿Sabes que está Sin Control, Edu?
62%, 62% de los hombres en Alemania se sientan para orinar. Así es. Incluso existe una palabra para designar. Oye, yo tengo una confesión que hacer que me pasó. Qué bueno este tema, weón. Está bueno, weón. Sí. Pero puedo introducirlo. Adelante. Es que sí. Sé que me pasó una talla vergonzosa, weón. Que hace poco fue el Día del Hombre. ¿Se acuerdan? Ayer. Entre todos hay un chiste, todos weyando como mandando el feliz Día del Hombre, como diciendo, oye, ya, oye. Toda la gente weyando un poco diciéndolo como el chiste de que hay gente que lo dice como, oye, algún día que nos toca. Como que se hace un pequeño conato. Pero tu mamá te saludó para el Día del Hombre. No, me saludó. ¿A alguien lo saludaron? A mí mi mamá me mandó un mensaje al grupo de la familia. ¿Y qué te puso? ¿Feliz Día del Hombre? Qué buena más traidora, weón. Bueno. Traidora del género. ¿De verdad te puso feliz día? Bueno, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Y no te saludaba el día del niño? No, porque iba a salvar al día del niño este caballero de 45 años. Es un hombre, taxista de. Es un hombre, por eso. No, es que mejor no de viejo ex neta, weón. Por los bototos. Es que puta, le pusiste el bototo el mal día, weón. Sí. La paloma no te iba a perdonar los bototos. El día del niño este caballero, papado a chaparrita recalentada de la Copec. Sé que lo peor es que no me saludaba para el día del niño, weón. No, de más, pues, weón. No, porque con esos bototos, weón. ¿Crees que le da? ¿Crees que le da? ¿Usan bototos? Lee. Es que no quiero. Weón, para mentirlo. Porque. ¿Vaya a leer el saludo de tu mamá? Sí, ojo, cuidado. Yo a mi mamá, yo la quiero mucho. Si la estáis disponiendo. Por supuesto. Mi mamá mandó el mensaje a las 8:30 de la noche y puso: feliz día a los machos recios de nuestra familia, más vale tarde que nunca. Y mi papá le mandó un sticker de como sorprendido. Es una. Que esta weá es como una llama, weón. Es una llama sorprendida. Como que tu papá quedó como ya. Sí, chuata. Una weá así. Chuata, quiero decir, chuata. Macho recio. Bueno, se produjo toda esa weá. Yo dije, y yo me reía con los chistes que hacían, oye, feliz de la weá, este weón. Yo me lo salté, yo ni me desayuno. Weón, y me voy a creer que Facebook me recuerda un recuerdo. Me encontraba en ayuno intermitente porque me desayuno. Estaba haciendo pilates. Con la guata vacía, una gana de vomitar. Un tufo a fatiga. Tufo a Victoria's Secret. Oye, weón. Te voy a imaginar el tufo a esa modelo. No, weón. Imagínate si tu profe que no tomó desayuno tenía mal aliento. Imagínate esta una buena que no comió esa tres muchacha. La muchacha. La muchacha. Un yogur. Tufo a llama. Oye, pero no te enteraste para el Día del Hombre. No, y para el Día del Hombre, mientras todos wean y yo me cagaba la risa, decía, oye, los tontitos que saludan, Facebook me dice, hola, te tengo un recuerdo de 2007. ¿Qué te estás metiendo a Facebook? ¿Por qué te estás metiendo a Facebook? Bueno, abro puertas que no estoy preparado para abrir. Y bueno, claramente haría un hombre que recibe un saludo del hombre si te andáis metiendo a Facebook. me meto a Facebook. Otro taxista. La cagó. A ver videos de, a ver noticias. Yo veo noticias en Facebook. La weá es que... editada por el veneno. Bueno, el 2008 tenía un recuerdo de mío, que me lo recuerda Facebook, y que decía, feliz, yo posteando, feliz Día del Hombre. Chucha. Nada más. ¿En mayúscula? Era feliz día a todos los que tienen los cromosomas, no sé si le chunté. Más cagado todavía. ¿Lo hiciste técnicamente o lo hiciste para saludar a los hombres? Lo hice. ¿El cacho cuando uno posteaba? O sea, más encima, weá, biologista. ¿Biologista? Sí. Biologista. No, weón, sí. La cagó, la no, weá. No, sí, la cagó. Y yo dije como, oh. Weón, eres la TERF más grande de la mesa. Mira, de hecho, se lo voy a mostrar porque a ver si lo puedo, no sé cómo llegar a él, weón. No, y dije como, brígido. Y yo weando a la gente, me estaba weando a mí mismo. Pero el 2008, weón. El 2007, de hecho. Sí, ¿cómo de las primeras weas que posteé? Tenía 14 años. No me acuerdo qué era. Está bien. Esa era tu época de pelo largo, sí. Copa C. Sí, Copa C. No, pero cuando qué? Más mujer fuiste, además. No, pero ¿sabes qué? Las tetas son algo que ya no puedo evitar porque le di la vuelta. Tu y época ahora... más mujer era la que posteaba y eso. ¿Sabes qué? Me confundía con mujer en la calle. Quizás por eso lo hacía. Me confundían harto con mujer en la calle. Caleta. Por el pelo y el... ¿Te daba pena? No. ¿Te daba pene? Sí. Ah. Oye, ya, pues entonces los hombres me han sentado. En Alemania. 62% de los hombres en Alemania me han sentado. Da lo mismo, si igual apoyan un genocidio. Existe palabras para designar a quién elige esta manera de designar. Split Splinker. También tenemos un gráfico. ¿Tú me has sentado? Sí. ¿En tu casa o en todos lados? En mi casa no. Me tiene que dar mucho asco la taza para mear parado. Es que me da, no es por nada, pero me da asco el rebote de la mea en los pantalones, que siempre salpica. O sea, siempre. Bueno, es que esa es la realidad con que vivimos nosotros. ¿Por qué la gente mea parada?
Es que de repente es más rápido, pues, si estáis en un avión medio parado. En un bar, sí, pues. No sé. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes me han sentado solamente en su casa y en las casas de sus mamás? No. Tal cual. En el mall me he sentado. ¿Ustedes han sentado? ¿Apoyáis el poto en el water? Sí. En los bares no. Es que lo hago con mucho. O sea, es que como sé. Un tiempo me paqueaba de pegarme una infección y el urólogo me dijo: es físicamente imposible que te pegue. Y de hecho, esto ha sido una invitación. El water tiene que ser un delincuente para que. Es una invitación que yo le he hecho a las mujeres desde el 2008, cuando mi compañero aquí estaba posteando cosas horrorosas. Yo estaba posteando que por favor nos sentemos. Poner el poto en la taza significa que no va a saltar pipí, entonces la taza siempre va a estar limpia. Porque nuestros potos generalmente no tienen pipí. O sea, nuestros potos están limpios. Yo confío en que nuestros potos están limpios. Al menos los cachetes los están cachetes limpios. Están limpios. Sí. Los cachetes están limpios. Pongan el cachete en el asiento y yo felizmente voy a poner mi cachete donde tocó tu cachete y no voy a poner cachete en pipí, ¿cachai? Mm. Sí. Y sería la sororidad más hermosa. Ahora pienso que igual los hombres tendrían otra visión de mundo si corrieran el riesgo de llenarse de pipí cada vez que hagan pipí, pero igual se llenan de pipí cada vez que hacen pipí. Sí, pues es que porque ustedes son tienen ese manguera que no funciona también, tengo entendido. Funciona cuando quieren. Es que no, es que los primeros chorros es que sí o sí salpica. Es que no tiene, es que la weá no tiene mira, po. Sí, pues si la diferencia, no, no es un rifle, claro, o sea, una M16 con mira regla, no es una M16 con mira telescópica. En el fondo a lo que voy yo es como las consecuencias como de construcción social respecto a cómo se forma una persona que se mancha haciendo pipí y otra persona que se mancha haciendo pipí, y la verdad es que los hombres se manchan con más impunidad que las mujeres, ¿cachai? Es que sobre todo si me han parado cuando rebota y les da más lo mismo, salta, sí, hay una hueá rara y te pega el pipí en los pantalones. En los pantalones. ¿Sabes cómo lo descubrí? Una vez me estaba meando parado con short y pude sentir cómo me saltaban las gotas en las canillas. Sí, pues, y sentí en la piel, dije, brígido. Bueno, cuando hacís pipí, siempre, claro, eso siempre en tu pantalón todo meado, pero de la rodilla para abajo. Cuando hacís pipí agachada detrás de un arbusto, siempre también te meáis las zapatillas y los tobillos, ¿cachai? Un poco, o sea, a menos que tengáis un muy buen kegel y podáis controlar el flujo de manera tal de que caiga como y no como fa ta 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 ta. Y generalmente cuando estáis meando detrás de un arbusto estáis fa ta ta ta, ta y no estáis, ¿cachai? Sí, bueno, pero ojo que yo me acuerdo que cuando estuvimos de gira que habían lugares que era como te pedían mear sentado, como parte de la como hola, por favor mea sentado. ¿Ah, sí? Sí, 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 estaban en alemán, pero por el dibujo. Achtung. A mí me pude dar cuenta. Decía Achtung, pero había un buen sentado. Sí. Dije, ¿qué me vienen a decir? Estás sosiegado. ¿Qué me vienen a decir? Colonizadores culeados que tengo que hasta como mear, weón. Váyanse a la chucha. Váyanse a la chucha, eso es lo que dije yo. Yo no vi esa weá de mear sentado. Ah, pero compadre, como... usted, que yo vi cómo estaban los bares, mi amigo Edu. Entonces usted. ¿Está hablando de los baños de esos weas de que están los como en la calle? Los baños alemanes. Porque los baños, ¿te acordás cómo eran los baños alemanes en la calle? Que eran como una wea así que entraba y te salía que estaba ocupado y tenías que pagar un poquito. Sí. Y No, yo no di entre eso. Wea. No me acuerdo de eso. ¿No? Unas cápsulas. En Berlín eran como unas cápsulas así para en la calle. Para mear. Sí, para mear. No me acuerdo. ¿Qué agüita en algún lado? ¿Qué agüita? Oye, pasemos a la... Hagamos la dinámica del... ¡Eso! Ay, con la gente maravillosa que nos envió. Un juego muy entretenido para el día de hoy. Roberto, acompáñame con la música, por favor. Muchas gracias. Bueno, señores, el día de hoy... Y señora, perdón. ¿Sociedad me acerca el vaso? Disculpa. No, adelante. Sociedad va tachando, weá, como si... Es que para acordarme. Sí, no, claro. Sé que siempre me la gente sorprende de qué mierda tacho y tacho el tema que dicen, ay, rayaré una wea tan loca. ¿Como yo? No, de hecho, hoy día justo estoy poco dibujante. No sé, se ha hecho. Ya, a ver, Edu, bueno, cuéntame. Querido y querida, el día de hoy tengo una presentación para ustedes que estuve todo el fin de semana haciendo con mucho amor y mucho cariño. Y es la siguiente, se trata de quién es el espacio. Ese es el juego que vamos a jugar el día de hoy. Ah, ya, ya. Ahora no solo la pieza. ¿De quién es el espacio? Sí. Elon Musk. ¿Ganaste? Sí. Se trata de que la gente del Discord muy amablemente nos mandó fotitos de su refrigerador, de su pieza, de su baño. Y yo lo compilé toda una presentación y vamos a tener la foto y vamos a tener tres posibles opciones de candidatos a dueños del espacio. A ver. Esto ya lo jugamos una vez, pero ahora... Argumenta tu respuesta. Ahora de ahí un eso, hay que argumentar. Claro, argumenta su respuesta, básicamente. Ya lo jugamos una vez y esta vez tiene un poquito más... Tenemos un poquito más de opciones. Viene con más dificultad, Edu. Y viene con más dificultad. Porque la vez pasada estaba fácil. La vez pasada estaba fácil. Te lo tengo que decir.
Lo adivinamos todo, sí. Ya. Sí. ¿Están listos? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Uh-huh. Sí. Ya. Wow. Vamos con la primera. ¿De quién es esta pieza? Ya, pero para... Oye, la foto la gente, la foto la sacan ustedes como del o ellos mandan la foto del espacio y su foto también. Ellos mandan, claro, toda la gente que aparece como opción es gente del Discord que mandó una selfie y la mezclé con una. La del seno es. Yo creo que es A. A mí no me gustaría, o sea, ¿sabéis qué en realidad? Puta. Todos, nadie quiere que sea C en el fondo. Es que nadie querría que fuera C. Sí. No es que no sea, es que no queremos. Es que pero... es un deber ser. Claro, por no favor, queremos. Le... Por yo favor, creo... que no sea C. Sí. Pero yo creo. Oye, que. ¿Qué te pasaste con super... el C, weón? Se parece a mí, weón. No, porque se yo, por eso, po. Nadie... ¿Estás weando a mí? Sí, pues nadie quiere que tengáis una guagua de plástico que la está sí, debilitando un gato. Y yo creo que se parece a ti a conciencia. Lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Ese weón no usaba barba. No, po. Sí, y lentes tampoco. Manzapera. Se separó los dientes para parecer a ti. Es no, más pera que persona. Yo creo que es A. La B se ve como más estética. Y esas personas tienen las piezas distintas. Podía ser, es que el closet me quiere que la gasolina. El closet está raro, weón. No, yo siento que podría ser B, porque B usa muchos accesorios y en su closet hay muchas cajitas de weas para ponerse. Mira, esa es una pieza que arrienda claramente porque tiene la maleta. Y una persona que tiene maleta es alguien que se mueve. Buen análisis. Sí, entonces. O alguien que es muy desordenado, que la última vez que viajó hace 3 años tiene la maleta y todavía en la pieza. También es un buen análisis. Puede ser. Pero yo creo entonces que como ¿me voy a hacer zoom a lo que hay en el closet? A ver, déme un sonido. Si el director me puede devolver mi muchas gracias. Para abrir la imagen. A ver, ¿por qué? El closet tiene. Yo iría por. Estamos viendo la pantalla. Pero chitita, no, yo. O... Ah, pero está. ¿Me saca la cuestión, señor director, por favor? No, pero si hoy. Por favor, señor. Muchas gracias. Ya. Estoy tapando. Sí, dije que en un momento era paloma y. No existe, Luca. Ya. Acá tengo la imagen del un eclipse. Acá tengo la imagen del closet. Oye, ahí está, ya. A ver, ya. Ahí sí. ¿Qué harto son? Mono, harto cachureo. Harto monito. Por eso te digo que A no tiene tanta cara de cachurera, pero no sé si es porque está muy partidura al medio. Estoy analizando la ropa. Pero es que la foto de. Por A, la ropa, yo digo que es A. Yo, puta. Por el yoki, sí, ese yoki es muy sí, ella. Sí, muy, sí. La creo B que tendría un closet más... Lo que está colgado en la puerta, esa hueá como de Pokémon. ¿Qué, ah, ¿qué es? Kirby. Es un Kirby. Ya, eso creo que B no ocuparía algo así. Sí. Y C, no sé, es como... Y las orejeras también. Yo no, creo que C es la villano, C. A mí no sé por qué creo que ese yoki le quedaría muy bien a A y siento que es de A, pero... Pero no sé, yo siento que B igual tendría esos monos de peluche. No, B tendría como... Monos de peluche, soy una vieja reculia. B tendría como una wea anime. Yo no sé lo que es un Kirby, yo soy una... ¡Soy tu abuela! ¿Tú no sabes quién es Kirby? ¡Ordena el closet! Oye, ¿qué? ¿Tú no sabes quién es Kirby? No, ¿qué iba a saber yo quién es Kirby? No sé, de verdad, no tení... Yo digo no, Kirby, no tení... No, no sé. ¿Y por qué te enoja la wea? No, encuentro que lo frustra más a él. A mí me frustra un sí, poco. Les voy a dar una pista. Mira, B tendría una wea de anime, mea como wea rara de anime. ¿B? Tendría una wea de mono chino. Ah, se ve más... Tendría una wea como de... Se ve más chica. Ya, bueno, entonces A. Es A. Les voy a dar una pista. Antes de que elijan su respuesta definitiva. El nombre de Discord de esta persona, el usuario, es Chupete Fierro. Ah, es el weón. Es el weón. No, ese weón no tiene esa pieza. No, estoy tirando un voladero de luz. ¿Y cómo ese weón va a tener? Aunque tiene una pinta de Kirby. Es que no queremos que sea el weón. Chupete Fierro. Pero yo creo que es el weón. Bueno, veamos. No sé, weón. ¿Quién es? Muy bien. Muy bien. No puedo creer que ella sea Chupete Fierro. He visto ese. Sí. Ella se veía muy chupete de mimbre. O sea, como. El chupete más liviano de sangre. Amorosa, sí. Chupete de aire. Kirby. Chupete de Kirby. Chupete. Uy, prepárate para esto. Prepárate ahora para vamos con un rey. Prepárate para estos bad boys. No, este es B. No necesito directo, saber nada. Directo, es B. Directo el streaming de Franco Parisi. Oh, a ver. Ah, no, pero está súper ordenado. Barba yelata. Me tinca que... ¿Por qué lo van a decir? Yo veo tres Coca-Cola de 3 litros ahí. Sí, weón. Y por eso yo creo que es A. Es mi refri. No, es completamente C porque una persona... Todo, no, una persona con un Beetle blanco solamente puede tener la hueá ordenada. Eso es más tupper que persona, weón. Y tenés, weón, de verdad, tres botellas. Sí,
No, y esa agua cuesta 5.700. O sea, sí, no, esa agua, agua de glaciar. Es C. Ah. C. Una persona con, me gusta que, aparte, capaz de mantener un Beetle blanco es alguien que mantiene un refri. Me gusta que coincidiendo con el nivel de persona, como, o sea, como con el estereotipo de persona, los huevos que tiene, la marca de huevos que tiene, es una que garantiza el sufrimiento de las gallinas. Y aparte huevo, que se sabe, te vende sufrimiento. Y aparte, o sea, viendo esa marca, gallina, tú sabes que la gallina le pegaron. Gallina infeliz. Sí. Y tengo dos cosas más que decir. Si no fuese C, me inclinaría más por B, porque A no toma esa cantidad de Coca-Cola. No, pero no es que sé. Yo creo que... No, A es verdad. A está no, en el lago, no, en medio outdoor. Tenés no toda la razón. A no toma esa cantidad de Coca-Cola el día del pico. Pero, ese, pero hasta B... hasta para mi harta, yo tomo harta bebida, sí, weón. Tres pero botellas llenas, weón. Pero el problema de B... 7 litros y medio. Pero además que es un cumpleaños, weón. Yo creo que... No estaba, pero amigo, ¿cómo hacer un cumpleaños? Pero por las bebidas. ¿Quién tiene tres bebidas? Nadie. Es una weá muy rara, weón. No, aparte están cerradas y están en el refri ya. Sí, sí, no. Se puede tomar una y media en una sentada, ¿cachai? Por eso las tiene refrigeradas. Sí, po. Pero si no las tenía en otro lado, weón. Sí, pues las tenía en el closet. Puede ser. Vale, si le da la hueá, toma. Sí. Paloma, ¿qué opinas tú? Que te veo muy analizando. Es que Ben. Tiene un tupper enorme de arroz. Ben no consume esa cantidad de zapallo italiano ni cagando. El A, sí, pu. Ah, muy buena idea. Weón. Alguien no, que come. Es C. ¿Sabes qué, Paloma? No hay vuelta que darle. Paloma, tenés toda la razón. Esa cantidad de zapallo italiano no te la come un weón, pero. Con cana en los lados. No, weón, no. Con cana en los lados. No, hay. Pero esas tres personas escuchan el podcast. Sí. O uno es Google. No, te lo juro. Todas las personas que van a ver son. Uno general. Automáticamente por Google. Es que además que el B no tiene pinta de escuchar el podcast, man. No, pensaba, pero sí. No, pero padre, sí. Lucas, más allá, aparte son fan del podcast, son gente del Discord. Onda, que fan, más, que ya como que ingresé. Oye, Edu, si yo me quiero subir, creativo, Lucas, me quiero meter al Lucas, Discord. Que tú no queráis que escuche el podcast, no significa que él no escuche el podcast. No, solo no. Y deberíais respetarlo. Si yo, no, ahí voy a decir lo que voy a decir, ese es de los de Sociedad. No, es de los dos. Oye, yo creo que es más tuyo. Yo creo que. Él diría, bueno, yo le quiero ofrecer a C que se vaya a mi podcast. Creo que C va a encontrar un hogar en mi podcast que se vaya de este. Oye, mi refri no es tan distinto a ese. No soy tan bueno para el tupper, pero estoy bien surtido. Oye, ya, yo sigo empleado a la porque el weón es verdura. Como que es un loco outdoor que se come una leve adicción a la bebida. Y que sí, porque se cae en algo. Es que eso, ¿por qué la bebida te tiene? ¿Sabes que yo también? Yo en esta. No puede ser outdoor y tomar bebida, si se puede, ¿cachai? Antes pero es que el orden, güey, el orden es que ese está nivel, muy ordenado y mucho tupper es también. Que ese lo va, el nivel de polar que tiene no me garantiza el orden. Ya, ya, creo que estoy de acuerdo con la Paloma. Vamos al todos final, por final, 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 antes, sí. Antes de que terminen de decir, voy a responderle tiene dos a Asocia que el Discord, para entrar al Discord y participar de todas estas dinámicas, son te tienen que dirigirse al link que está en la descripción del video, donde ya somos más de 10.000 personas hace mamita, poquito. Y ahí estamos mandando todas las semanas las dinámicas para que participen y pueden aparecer como en el podcast como la gente que está viendo en la pantalla. Tiene melón, jugo melón tuna en un frasco, o sea, en una botella. Entonces, pero puede ser en polvo. Pero si fuera Pisco eso, Sour, sería B. Vamos sería por B. No, es C. ¡Oh! 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 ¡No puedo creer! ¡Era B, señores! La bebida. El Pisco Sour, weón. Era Pisco Sour. Era Pisco Sour. Oye, es que sí, pues esas tres bebidas eran mucho, weón. Sí, eran mucho. Oye, sí, muy bueno, un muy saludo bueno. A Frank JBC del Discord que mandó. ¡Grande, Frank! Compartió su refri con nosotros. No te compro nada, Frank. No te creo nada. No te creo nada. Es el esa weá, el refri tu mamá, weón. Ya, la siguiente... Oh, la siguiente Frank, está... eres un desquiciado, weón. Qué buena, weón. La siguiente está buena. Mi hijito rico, tiene muero. Un peluche mío. ¿Ah? Tiene uno de esos peluches. Llámame. Como... Tiene un peluche. Ah, sí, el de Lucas. El de Lucas está ahí en la repisa. Sí, qué raro. Ese. Ese. No, las fotos están cuáticas. Tiene sticker de Bring Me Horizon. Qué gente más diversa. A ver, podemos hacerle zoom a los stickers. Ya íbamos a identificar. Yo veo uno de. Quién es. Creo que ese. Si hay anime y cosas así. Oh, qué difícil. Oye, B, un buen cuádrico. La foto que decidió enviar. Yo no quiero que sea B porque yo la foto, la cara, la pieza de B me la imagino mucho más mítica que esta. O sea, como. La cagó, la pieza de B. Si esta es tu pieza, mala onda. Y aquí tenemos los stickers. Yo una vez fui a la casa de un weón que tenía un look como el de B. Y me dijo, yo le dije, ¿puedo sacar agua? Me dijo, sí, saca, ahí están los vasos y la. Y cuando levanté el vaso que estaba dado vuelta, adentro del vaso había
una araña así adentro del vaso, weón. La estaba guardando. Yo dije esa weá, dije, para el almuerzo. El weón agarró la araña, la vi y dijo así. La estaba guardando para el desayuno. Weón. A ver. No, yo espero que ve para mí vive como en una como en un colchón tirado en una buhardilla. Pero uno no sabe. Igual mira, ojo, a ver, para. Los libros son de dibujo. Bring me the horizon. Es que una weá satánica, weón. Y hay como una silla gamer. ¿Por qué estamos descartando a por la silla gamer? No, porque es muy dibujante, ¿cachai? Tiene un modelo para dibujar y tiene un libro de dibujo. Ah, y tiene una impresora. Y tiene... satánica. Oye, ¿y el closet es como un refri? Ah, no, no, es un closet. Es un closet blanco, closet melamina. Sí. Closet blanco, melamina. Y imitación refri. Me dio risa los modelos Ikea así como... Bladenbrof. Ah, es un Bladenbrof. ¿Identifican algo de ese closet? ¿Algún sticker? ¿Algo? Porque o son como tiene, anime. Tiene la princesa Zelda, wey. Tiene unas cartas Salo. Siento como que el niño C tiene una cara de dibujante que no puede vivir con ella. El niño C, es que el sí. Tiene cara de mangaka. Tenés toda la razón. Un mangaka. El niño C tiene... ¿Qué te imaginas si te digo mangaka? Cero referencia. ¿Algo de manga y caca? Mira, tiene un poco de... Es un weón que hace mangas. Dibuja mangas. El mangaka es el weón que hace los mangas. Sí. Ah. Ya, chiquito, entonces vamos con la margarita gigante, con el metalero. Oye, la mansa margarita, weón. Oye, sí, podemos reparar la margarita. Yo creo que puede ser ella, weón. Yo pensé que la margarita era un tema... Oye, para, porque está en el insert coin. No. No, allá. ¿Y tiene un plato de brócoli? Ah, espérate, es que si está en el insert coin cambia todo. Tiene un guacamole. No, el insert coin es como una hueá mexicana. Tiene un guacamole y la margarita de litro y medio. Sí. Yo creo que ella no tendría un cojín del Luca. Yo creo que el cojín del Luca es más B, C. Yo creo que es C. Y C por el orden y la pinta mangaka. O sea, si B tiene el cojín de Luca, es Luca, bueno. No, qué suerte. Sería raro. Es raro, ¿no? Yo creo que sí. Si B tiene tu cojín, llámame, onda, me muero. ¿Creen que sí? Yo creo que la pinta de mangaka, para mí es C. Vamos. Sí, la camiseta. ¡Oh! ¡No, me estáis weando! ¡Qué! Entonces A. Así es, señores. Era Moonlight en el Discord, nos compartió su pieza. Igual sí, bueno, igual fallamos, igual sí. Puta, igual es que sí, ¿sabéis qué? La weona igual es que nos engañó, nos mostró que tenía vida social, que era hermosa, que tiene amigos, que toma mucho alcohol. Que huevea. Esa no es la pieza de alguien que huevea. Y esa no es la pieza de alguien que huevea, ¿cachai? Huevona Gemini, weón. Mostró el rincón justo que se ve raro. Sí. Vamos con la siguiente. A mí me gustaba esa pieza, que es la pieza que no tiene ningún mueble hondero, weón. Oye, la pieza esa. A ver, Edu, muéstranos esa weón con más detalle. Dame un segundito que vamos se nos desconfiguró. Vamos a mover su camarita. Eso. Oye, me tiene agotada esta gente. Esta está heavy, llena de detalles. Esta es la pieza de un weón que se murió jugando Ragnarok. ¿Cachoso? Del 2006. Sí, pues como que lo pillaron y desactualizado. Sí. Oye, está buena la pieza. Tú no eres cachurero, Luca, ¿no? No, para nada. Tú tampoco eres como de guardar. Es que no. O sea, yo sí soy de guardar, pero está pero todo... Pero guardado. Sí, pues guardamos cosas en donde... En cajones. Los closets, porque ¿cómo hace esa gente? Esa gente saca una figura por una y pasa el paño ya, chiquillo. No hace. Yo siento que no están pasando tanto paño. Esa podría ser mi pieza. ¡Oye, hay muchas mascotas! ¿Dónde? Sí, hay 5 platos de comida en el fondo. Weón, esta es la pieza de mi ley, conchetumadre. Los 5 mastiles. Me cagó. Puta, creo que es C. Creo que C está igual de lleno de weas que su pieza. Sí, está sobrecargado. Sí, es C. Pero quiero reparar en que es la típica, tiene un teclado mecánico que no te baja los 150 mil pesos. Y al lado lo respeta cero y tiene 2 limones. Ese teclado es bacán, yo lo he visto. Tiene 2 vasos a punto de caerse en el teclado. No, 3. Con qué cantidad de weas. Y tiene muchos puchos. Qué bueno ver puchos de vuelta. Bueno, qué bueno que volvieron los puchos. Tiene 3 cubos Rubik's también en el escritorio. Debe ser un genio. debe ser un genio. Instagram está muy convencido de que yo tengo... ¿Te gustan los cubos, Rubik? No, que tengo... ¿cómo se llama esta weá? No sé, ADHD se dice en inglés. Déficit de atención. Porque me dice ADHD todo el día. ¿Cómo se dice? Déficit de atención. Y usa este tipo de pieza para decirme como, tú vives así, seguro que tienes esto.
sí, y me tratan de convencer de que porque soy desordenada tengo que tomarme parece, una hueá. Parece que un sobrediagnóstico informal de que... Bueno, es que mi algoritmo vive... yo vivo... Mi celular sabe que soy mamá y que soy gorda. Son las dos cosas que sabe de mí. ¿Ya? Y vivo en esa intersección como de gorda floja... En que me tratan de... ¿Excepto ordenar la pieza? Sí. No. Te juro. Cinco tips de cómo despertarte más temprano y hacer tu cama. Como que ese es lo de, que... Tips de productividad. Sí, totalmente. Con esta app nunca más dejé de ordenar mi helador, no tengo idea. Y siempre me salen fotos como la de... Pero yo digo, tu casa es ordenadísima. No, pero sí, por eso te digo. Como mi celular cree. Es porque eres comediante. ¿Sabes qué? Yo creo que es porque eres comediante. Es decir, está más, se despierta tarde. Porque estoy chacona y uso anteojos, eso es todo. Porque es que es loco. Yo creo que es la casa. Yo creo que esta es la casa de C. Sí. Que está claramente una persona sobrecafeinada. Mira la mirada. Y mira, son dos selfies de baño. No, y ve se ve como que, no quiero hacer trampa, pero A tiene un fondo que no se ve que está en esa pieza. A tiene un fondo de atender un puesto de hueá orgánica. La casa, de la casa, sí. Un grow shop. La casa es verde. No, yo creo que es la casa de ese. ¿Sabes qué? Es que es demasiado obvio. Siento que Edu no está atendiendo una trampa. Podría ser A también. Edu, es que yo sabía que iba a estar más difícil. La otra vez no. Ya, no, ¿sabes qué? Yo voy por B, weón. Bueno. La otra estaba muy fácil. ¿Por B? Yo voy por B. ¿B? Sí. ¿Sabes qué? Voy por B porque a veces yo he conocido. Porque nos tiró dos weones que podrían estar en un grow shop, weón. Bueno, de alguna forma. Sí. Y siento que estáis cagándolo en la cabeza. Quiero apostar porque a veces la gente más ordenadita no se ve. Ah, tú decís, ¿cachai?, que C es como yo, que el mundo lo ve así. Exactamente. Y C en verdad vive como en la casa de Kim Kardashian. La weá de B del fondo no es del colo, ¿cierto? Es como una weá... No, no es del colo, es como... ¿Qué cosa? De lavarse las manos por la pandemia. Y una foto como de la pega, weón. Voy por B. Ya, yo C. ¿Paloma? Yo me la juego por... Yo no trabajo acá. Vamos. Vamos. B. Oh. Puta la weá, weón. A ver, ¿y? Lamentablemente sí, yo era sí, la alternativa C. Te hicieron la psicología inversa y te psicopateaste con tu propio prejuicio. Para... ¿Qué era la última? Que me iba a cagar. Era obvio que era C, pero mírale la pinta, weón. Era obvio. Esta era de Nefasto en Discord. Y mírale el la última. Nombre. Se llamaba Nefasto. Este es el último refri del día de hoy. B. El refri la pega. B. Hot Girl Refri. Hot Girl yo quiero destacar la gotita que está en el refri. Arriba hay una chela cero. Oye, sé que la gotita no se refrigera, güey. Hay una gotita para los ojos. Bueno, pero las mijitas ricas, sí, pues. Congelan la gotita y qué tanta weá. Hay gente que no respeta saca la chucha. Hay gente que no respeta la cocina y pone como, deja los alicates en la cocina, la gotita. Oye, hay una Mira, Red Bull yo te voy a decir dentro, algo. Una caja de Red Bull. Hay una caja yo te voy Red Bull a decir vacía. Algo. Yo voy por descarte. A no tiene refri propio. Sí. A me saluda en el gimnasio hoy día. Me dijo buena social. No eres pussy, no soy guante. Grande. A tiene un refri lleno de asado alemán porque es el refri de su mamá. De su mamá. C. No, C tiene una puta. Alguna ensalada de primavera tiene. Pues en el sí. Freezer. Pero ¿cómo ve? Un choclito te guardas. No sé, ¿Cómo le pone tanta onda una foto y tanta poca onda al refri? Tiene unos frascos atrás. Es proporcional. Esos frascos de directamente proporcional. Uno de esos frascos está negro. Uno de esos frascos es negro. Y el otro no sé, weón. Tiene una mantequilla que está desde... Hay un feto ahí. Oye, qué loca sí. Está. Hay un feto y una polea. Al lado de la caja de Red Bull vacía, ¿qué hay, weón? Como una caja de cassette. Un tape. Tiene un VHS de Bam. Muy loco. Y arriba hay como un azucarero y como que tiraron pintura. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que que se fue a vivir solo hace poco. Sí. Esa es mi teoría. Aquí ya, qué bueno, porque estamos todos distintos. No, sí, no puede ser B, weón. No puede ser B, no me imagino el refri de B así, weón. ¿Veamos? No, es mi dud. Ya, A, B y C. A, B y C. Me saludo en el gimnasio hoy día. ¿Quién sea primero? Gané. ¡Oh! Muy bien, Ignacio. No uso guantes, no soy pussy. Ah, bueno. Yo sabía si me saludo hoy día.
Eso sería todo. Tenía la vibra de weón que no usa guantes. Bueno, no puedo creer que tenga refri, estoy muy orgullosa de él. No, es que yo, lo detectaste, pero yo creo que lo detectamos en lapsos muy pequeños. Es que quizás que la foto era de hace 6 meses. Yo creo que hace... Y el refri es de hace una semana. Eso. Yo creo que esa es la verdad. Vivía con la mamá, se fue hace poco, ese es su primer refri. Sí, no ha cambiado la foto. Mírale la pinta, obvio que piensa que la gotita se refrigera, pues, weón. Qué raro el weón. Ay, qué bueno. Es puro prejuicio. Oye, yo creo que es un buen momento para recordarle a la gente que tenemos un teatro próximamente. Ah, claro que sí. Hablando de la gente. Este 2 de diciembre se acaba la maravillosa temporada, por lo menos los shows en vivo de Lucas y Socias, y lo cerramos con el Teatro Oriente. 2 de diciembre. 2 de diciembre. 2 de diciembre pueden comprar la entrada ahí justo donde está apareciendo, ahí. Ahí, al ladito de la palomita. Vamos de nuevo, una vez más. ¡Eso! ¡Eso! Ustedes le sacan una fotito. No, mentira, no le saquen la foto. Solo abran su cámara. ¡Qué desagradable! Hay gente que está viendo esto en su celular y no tiene cómo sacar bueno, una foto ¿por qué de el celular? Celular no puede sacar un pantallazo y meterte al código? ¡Fue lo que vengo diciendo! Bueno, ¡qué bueno que...! Bueno, pero para las personas que lo están viendo así, lo pueden comprar en... la descripción del video o en punto ticket. Punto ticket, punto CL, y ahí buscan Lucas y Socias y listo, el 2 de diciembre nos vemos. Quedan como unas 42. ¿Cómo dijiste tú? Que es como estas son las entradas para los grupos de amigos que se caen mal entre ellos y se sientan separados, o gente que quiere ir sola y que dice hoy cómo voy a sentar solo. Bueno, estos están usualmente y separados. Y si quieren ir de grupo de amigos, quedan así unas cositas, ¿no? Le piden al compañerito que se mueva y claro, tal cual. Pero las y volvemos al trueque, si es una forma también de combatir. Últimas entradas para el Oriente. Oye, pero no entiendo esa weá de los códigos QR, weón. La paloma está agotada. Estamos acá hace 4 días. Es que es verdad. Y hay otra weá que no entiendo. ¿Por qué hay gringos que se llaman Dick Richard? Y es pene, pues, weón. Es Richard. Pero ya, pero conocemos a un chileno que le digan pene. Richard. A eso es lo que voy, no se lo cuestionan. Bueno, y hay gente que se llama Jack y Jack es. Ya, pero hay un güey que se llama Dick. ¿Chaqueta? Es decirle por pene a un güey. Ah, por la chaqueta. Hay un güey que le dicen, ay, aquí viene el pene. El es que pico. No lo entiendo, weón. No me calza. No me calza que no sea bullying. Bueno, seguro. Pero es como, ¿por qué los pájaros tienen picos? Si es pico, es como. Hay porque palabras no se llama que... pico. No, pájaro no se llama pico. Es como que el Lucas dijera un Dick y dice, ahí viene pene Espinosa. Dick Espinosa. Pero es que Dick no es pene, es pico. Es pico. Pico. Ah, pico. Penis es pene. ¿Viste que hablé inglés? ¿Penis es pene? Penis es pene. Sí. Dick, pico. Dick, claro. Y pichula. Pico. Y no, pichula que no se puede decir. Dick. Pichulas lo tenéis que decir así nomás. Dick, claro que es pene, pues. Sí, sí. Pero es pene, pero te dais la vuelta. Es no, como que al pene le dices Dick, no, que es pene pico. Es pines. Sí. Dick es pico. O si yo me tocara traducir un claro. poema donde dice Dick, pondría pico, no sí. pondría pene. Claro. Entonces un por poema. Eso. Un poema, claro. Ya. Bueno, qué bueno que me explicaste porque tenía bien afligido. Dick. Señor, vamos con el dato. Vamos con el dato de la semana para ver qué sucede y ya para cerrar esta jornada. El dato de hoy es... Yo conocí a un gallo que le decían el Tula. Ah, no sé, me acuerdo. Perdón. ¿Uno de los que mandó la foto? El Tula Ramírez. El Tula, Ramírez, weón. El Tula. El Tula. ¿Y por qué le decían Tula? ¿Por el pene? No sé, pero estuvo en la cárcel. Ah, por allá. Narcotráfico. Bueno. ¿En serio? Sí, te juro. Yo vi un weón en mi colegio. Un amigo mío. ¿Y ya salió? ¿Ah? ¿Salió o está preso? No, estuvo preso. Ah, estuvo preso. El Tula. Tula. En mi colegio un weón rubio que parece que tenía el pene grande y le decían el chuzo alemán. ¿Cuál es la diferencia entre un chuzo alemán y uno japonés? Que tiene un roque rubio. Un pene amarillo. Parece el chuzo alemán. Me imaginé un pene muy blanco con ensortijadas cabelleras rubias. Rubias, pero y sentado. Como de viejo pascuero. Ya, Edu, ¿cuál es tu dato antes que nos sigamos fundiendo? El dato tiene que ver con Fiu, el pajarito. Ya, no me dieron el caché que la persona en el aeropuerto me dijo, no, si ya no está. Y estaba, pues, weón. Me ¿cómo limpió? ¿En el aeropuerto qué? Que en el aeropuerto te timbran con Fiu ahora. Ah, sí, pero hay que pedirlo, si no... No, lo pedí, pues, weón. Ah, sí, dijeron que no. ¿Pero de qué te timbran? Si lo pedí, ¿qué te timbran? El cuando entré a Chile... El timbre del pasaporte, conmigo. Ah. Y ya, pues, me dijo, no, bueno, si ya yo no voy está. A Buenos Aires para el cambio de mando, voy a ver esa weón. Anda, entonces... Y voy a pedir el Fiu. Pero pídelo... Anticipado. Insiste. Lo reservo. Eso. Lo insiste. Pido por Uber Eats. Eso. Yo sé que está, porque a mí me dijeron, no está. Y dije, ay, no está, ya se acabó. Se acabó el timbre. Ahí guiaste como los hueones. Con el timbre normal, weón. Oh, qué vergüenza, weón. Todos tienen Fiu. La paloma va a ir al cambio de mando, la paloma va a tener Fiu. Ya toma.
No te me van a poner un Milei, un león. Te van a poner un león. Una motosierra, no me van a poner. Una caca de mastín me van a poner. De un mojón de mastín. Pero de caca real. Eso debería ser. Esa es su primera política pública. Hacer, no, ahora vamos a poner, timbrar con caca de mis perros. Acá, hijo de puta, que trate de entrar a este país. Yo si fuera presidente, pa' wea. Y a ver, tendrían a los perritos ahí comiendo hummus de Socía todo el día. Sí. Palestina libre. Señor, Fiu. Fiu. Fiu tiene el root malo. ¿Por qué? Porque no sé si han preguntado alguna vez por qué la gente tiene root raíz acá. ¿Saben por qué es así? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué es así? Porque el cero lo inventaron los árabes y estamos en un país sionista. Por el 5G. Por eso dije que el dato de hoy día era un poco más informativo, porque... ¿O aburrido? O sea, ¿aburrido? Ahí tenía un dato. Depende. Pero de la cómo paloma quieran es verlo. El segundo dato. ¿Ah? Depende de cómo quieran verlo. Sí. Si quieren nutrirse la cabeza de información nueva... Yo me estoy informando. Sí. O yo me estoy nutriendo. Yo me estoy quedando en miedo. O se tomó una chelita. Entonces... Bueno, la weá es que la mierda... Si es que... Pero la mierda, voy a explicar la weá. Pero no, pero ¿qué dijiste? ¿Era una pesadilla? Dije... A ver, weón. Le tiraste una pesadilla. Estamos con invitada, Edu. Hoy día no estamos. No le dije nada. ¿Estás seguro? Estoy seguro, weón. Puta, la paloma decía. Es que hubo un desorden, hubo un desorden donde pensé que justo entre medio. Oye, Ignacio, aquí no te respetan. En esta casa productora. Cacha. No, lo que hace uno. La casata productora. Bueno, la casa. Eso creo, eso, weón. La casata productora, puta, paloma. Sale, con eso termina, ¿no? No, ya, tira, weá. ¿Por qué? Tira loco. Es un rayo acá. Da lo mismo. ¿Por qué, po? Da lo mismo. ¿Por qué? Ya, pues. Oye, no nos hagáis rogarte, weón. Ya, que mira, tenés que multiplicar un montón de números. ¿Que saquemos la chucha? Tenés que multiplicar un montón de números y después tenés que irlo. Y ha sido una ecuación muy pajera que no voy a explicar porque ya se acabó la wea. Y... Te hace chacreo la wea. Oye, sí. Para, hay una fórmula matemática. Terminemos arriba. Con esto terminamos arriba, dijiste. Está saliendo súper bien. ¿Fórmula matemática? Sí, fórmula matemática. Pero no, córtalo la wea, resolvámosla. Pero es que están tirando los logos. Mira, de las marcas, pues. Multiplicáis el. Lo... Esta es la wea que tenía que hacer yo para que me pagaran el chile. A ver, tírate la fórmula, la vamos a resolver acá. Tomen, cada uno tiene un papel, ya. Vamos a hacer una ecuación para terminar. Ya, genial. Vamos. ¿Cómo es? Agarráis lo último. Culiado con cuevas a escribir su nombre. Ya. Agarráis el último dígito. Vaya a dictar la fórmula y vamos a mirar. Y Lucas va a haber escrito Lucas Espinosa. Me salió mal. Bueno, yo era el único que quería participar y mira cómo me está tratando. Tira la ecuación y la vamos a resolver en vivo. Agarráis el último dígito antes del verificador. Ya. Lo multipliqué por 2. Ya. ¿Cuál es? ¿Qué? Estoy haciéndolo con mi ruta. Estoy haciéndolo con mi ruta. Sí, sí, sí. Ya, el que viene antes lo multipliqué por 3. No, anótalo arriba para que lo tengáis. El último dígito de tu. Antes del verificador, antes del guión. Ya, ok, 9 por. Lo multiplicáis por 2. Ya. Después por 3, el que viene después. Después por 4. Después por 5, por 6, por 7. Y después cuando los dos primeros, los multiplicáis por 2 y por 3. Entonces, porque tú si eres 12. No, lo explicaste pésimo. Explicaste como el pico. No te entendí, bueno, y le estoy poniendo caleta onda. Pero ¿por qué dividiste? ¿Por qué hiciste una división? Porque dijo primero dividir por 2. No, multiplicáis por 2. Ah, multiplicáis. Por 2 primero, ya. Después. Entonces, ponte tú, mira, hagámoslo con el del FIU, por ejemplo. El 8 lo multiplicáis por 2. Después el 7 lo multiplicáis por 3. Después el 6 por 4. Ya. Después el 5. Ah, 5. Y eso te da tu número culiado al final. Eso te da un número, porque sumáis todas esas weas y después eso lo dividís por 11. La cagola, weá, que ni tampoco que estáis diciendo. Ya, pero ¿y el resultado es tu root? El resultado te da un sobra. La edad que te vaya a morir. Básicamente. Y si te sobra 0, es guión 0. Y si te sobra. Pero si te sobra respecto a qué. ¿Y cómo, a la división, pues, amigo, porque después dividí. ¿Cuándo dividí? ¿Y cómo salí acá entonces? ¿Cuándo salí acá? ¿Cómo era? ¿Qué? Para los hueones vampiros. ¿Cuándo te sale 11? Porque no puede ser guión 11. Entonces la gente que es guión, a que le sobra 11 toda esa mierda es K. ¿Y el 0? El 0 es 0. O sea, el 0 es 0. Pero el de FIU no es 0, porque la suma y multiplicación de todas estas weas. Y tú dices, toda esta wea, y te diste cuenta que el root de FIU estaba mal. Sí. Y Socias te paga.
¿Estamos pagando por esto? Todos los meses. 3x2. ¿Sabes qué no me da? Oye, ¿cuándo? Oye, el taller de reforzamiento. ¿Va a haber reforzamiento? Estoy súper orgulloso de ti. Gracias. Quedaste loca, Paloma. Loca. Oye, un fuerte aplauso, Paloma Sala. ¡Bravo! Muchas gracias por venir, querida amiga. Te queremos tanto. Muchas gracias por invitarme tantas veces. Se cumplió. Y dejarme venir a esta casata. Oye, cuando lo que necesites para mí, siempre que vayamos, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿A dónde la casita? ¿Necesitas que vayamos aquí? A parar un muro ya lo anda, cualquier cosa que necesites, me refiero a cualquier cosa. Ya. A cualquier cosa. La cagó, no es mentiroso. No, cualquier wea, yo estoy dispuesto a cualquier wea. Si hay que hacer una instalación eléctrica, vamos con el Edu, que es científico también. Eso. Primera vez que los veo desde que tuve guagua. Me ahorraron de los celulares, ya no, nunca me hablaron. Los de paja. No, sí. Pero los de paja, gracias. Me invitaron ayer, no se les cayó a alguien. No. Muchas gracias a nuestra invitada, Paloma Sala. ¡Bravo! ¡Nos vemos! Muchas gracias, Edu. Gracias, querido equipo. Gracias a la gente en la casa. Nos encontraremos el próximo lunes. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!